profeta Elías, tu mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el viene.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
Sello revelado y la trompeta ya sonó.
y porque el tiempo ya no es más.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos este compañerismo agradeciendo a Dios por el momento, por el tiempo que Él nos ha dado para continuar con vida. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde esta lectura que a través del compañerismo quiere Dios darnos y entregarnos este alimento, la comida especial para los águilas de este último tiempo. Gracias, amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, por la oportunidad y el privilegio que tú nos das, Señor, de acercarnos a tu presencia. Esta es la palabra, Señor, que es vida eterna, Señor. Sabemos de que estamos un corto tiempo peregrinando en este mundo, oh Padre. Y el profeta nos dijo que todo es incierto. No sabemos qué puede suceder de aquí a un segundo adelante, un minuto, después de una hora, después de un día, no, nadie sabe. Todo es incierto, oh Padre amado, pero tú dijiste también que de algo estamos tan ciertos, y esa es la muerte, esa cortina de tiempo, que llegaremos todo el mundo allá, oh Padre amado. Entonces, por eso es que segunda de Corintios 5:1 dijiste, porque si sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos, oh Padre amado. Mensaje glorioso que tú nos has dado, Señor, en este último tiempo. La palabra perfecta, Señor, más aún cuando tú prometiste en la Biblia que ibas a mandar en este último tiempo a un profeta mensajero gentil a revelar todos los misterios. Oh, Padre amado, ahí estaba escrito, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así renunció a su siervo los profetas, oh Padre. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo, porque es tu promesa, Señor, que debe ser cumplida de Apocalipsis 10, 8 al 11, que ese es nuestro día, oh Padre amado. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú nos das, Señor, de conocer estos gloriosos mensajes, oh Padre. Bendice grandemente a cada alma, a cada persona que estará lecturando, Señor. Permite que lo hagamos con mucha sabiduría, mucho entendimiento, porque así como tú enviaste la unción del águila, enviaste también, oh Padre amado, la sabiduría en este último tiempo. Gracias, Padre amado. Te los pedimos, Señor, de manera muy especial, que nos abras vuestra sabiduría y entendimiento para captar la escena de este último tiempo, Padre. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar en este mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1960. Voy a iniciar en los primeros párrafos, del párrafo 68 hasta el 78. Y por favor, hermana Edith, puede continuar después de mí hasta lo posterior, le anotaré. Párrafo 68 dice: Si Él viniera en nuestros medios en esta noche y ejecutara e hiciera exactamente lo mismo que Él hizo en aquel entonces, ustedes dicen, ¿me sanaría Él? Él no los pudiera sanar a ustedes. Él ya lo ha hecho. ¿Me salvaría Él? Él no los pudiera salvar a ustedes. Él ya lo ha hecho. Ustedes lo tienen que aceptar. Él mismo se pudiera mostrar que está presente aquí. Él les pudiera probar a ustedes por medio de algún santo allá atrás en la audiencia que hablara en lenguas y este otro los interpretara, o de alguna otra manera como esa, o un profeta que se levantara y dijera algo que fuera perfectamente la verdad, o hacer algo que la Escritura dijo que él haría en los últimos días. Entonces ustedes pudieran creer que él estaba viviendo con nosotros. ¿Él estaba? Sí. Pablo dijo, si todos ustedes hablan en lenguas y no hay intérprete, los indoctos sentados en vuestros medios, dijo, entonces no se irán y dirán que todos ustedes estén dementes o locos. Ven, pero si uno es un profeta y profetiza y revela los secretos del corazón, entonces todos ellos se postrarán y dirán, Dios está entre vosotros. ¿Es correcto eso?
Bueno, todos nosotros sabemos que eso es la verdad. Entonces, si ellos tuvieron eso en la iglesia primitiva, tenemos que tenerlo en esta iglesia, en la clausura de esta edad gentil. Estamos en el tiempo del fin. Y yo creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 69. Y ustedes dicen, Señor, yo quisiera ver a Jesús. Yo confío en esta noche con todo mi corazón que Él mismo se dará a conocer entre ustedes. Ahora, ¿cómo lo hará Él? De la misma manera que Él lo hizo en aquel entonces, exactamente de la misma manera que Él lo hizo en aquel entonces. Él lo prometió, Él lo dijo que sería así en los últimos días. Nosotros creemos que estos son los últimos días. Las señales de los últimos días están apareciendo en todas partes. La iglesia enfriándose y todas las cosas sucediendo de la manera que están sucediendo, que vendría una apostasía y todas las cosas de las que se hablaron. Pero en ese día, Él prometió que estas cosas sucederían y aquí están. ¿Se fijaron ustedes cuando Jesús empezó en su ministerio? ¿Cómo Él empezó? No a decir tanto tocante a su día. En aquel entonces Él estaba diciendo más tocante a su segunda venida que lo que Él estaba diciendo de su primer advenimiento a la tierra, hablando de lo que éste sería en este día. 70. Ahora, si Él viene, ahora, no importa qué clase de don Él tuviera aquí en la plataforma o un don allá en la audiencia, ellos tienen que unirse. Ustedes lo tienen que creer o nada sucederá. La mujercita tocó su manto y ella fue sanada porque ella lo creyó, ella tenía fe. Una mujer se abrió paso a través de la multitud. Tal vez ella, digamos que ellos tenían tarjetas de oración en aquel entonces. No tenían, pero digamos que tenían. Ella no podía llegar a él. Ella no tenía manera de llegar a él. No tenía medios para llegar a él. Hay personas allá en la audiencia en esta noche que no tienen manera de llegar aquí a la plataforma para orar por ellas. Las tenemos que tomar a medida que sus números vayan siendo llamados. Bueno, eso es lo que pasaremos a todos si podemos. Y antes, todo hombre que tiene una tarjeta de oración o mujer, consérvelo. Llegaremos a ustedes tarde o temprano. No sabremos cómo será, pero solo de la manera que nos guíe el Espíritu. 71. Ahora, esta mujercita, ¿qué hizo ella? Ella dijo, si tan solo tocara su manto, yo creo que ese hombre dijo la verdad. Yo sé que sanaré. Bueno, seguro que sí, eso es lo que él prometió. Muy bien, su fe. Y entonces cuando ella lo tocó, oh, todos lo estaban tocando. ¡Qué cosa! Abrazándolo y algunos gritando, Hosanna, y otros criticando y todo. Por supuesto, ese es el grupo mezclado otra vez. La multitud, las reuniones de Cristo siempre producen al creyente, al incrédulo y al manufacturado. Ahora, cuando ellos vienen, entonces ella tocó su manto y se regresó a la audiencia, como ustedes están en esta noche. Y quizás se sentó, quizás ella se quedó parada y no sé. Sin embargo, Jesús volteó y dijo, ¿quién me tocó? Y el apóstol Pedro lo reprendió y dijo, ¿por qué dices una cosa como esa? Todos te están tocando. Él dijo, pero yo percibo que virtud ha salido de mí, virtud es fuerza. Él se debilitó. Ella lo tocó, él se debilitó. Él miró por toda la audiencia hasta que él la encontró y le dijo tocante a su flujo de sangre. Y desde ese mismo momento ella creyó que fue sanada y sí fue. ¿Es correcto eso? La congregación dice correcto. Párrafo 72. Ahora sí, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Creen ustedes que Él es? El Nuevo Testamento en el libro de Hebreos dice que Él está ahorita mismo sentado a la diestra de Dios en poder en lo alto. Y Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es correcto eso, hermanos? Los ministros dicen amén. Ahora, si ustedes están sentados allá en la audiencia y no están aquí en la fila de oración, si ustedes creen con todo su corazón y están enfermos, digan, Señor Dios, yo también estoy enfermo. Yo necesito ayuda. ¿Me ayudarás, oh Señor? Y vean lo que Él hace. Seguramente que sí. Si ustedes le creen a Él con todo su corazón, Él es el sumo sacerdote. No les haría ningún bien que me tocaran a mí. Yo solo soy un pecador salvado por gracia. No les haría ningún bien tocar a cualquiera del resto de nosotros. Nosotros solo somos pecadores salvados por gracia. Párrafo 73.
Pero si ustedes permiten a sus espíritus moverse más allá de nosotros y subir allá y decir, Señor Dios, yo creo con todo mi corazón que estamos viviendo en los últimos días. Esta es la señal que tú dijiste. El hombre lo leyó de la Biblia, mejor dicho, lo citó de la Biblia. Yo lo leo. Yo lo he leído muchas veces. Yo lo sé y creo que es la verdad. Cuando Él, si Él viene entre nosotros en esta noche, yo no digo que Él vendrá, pero si Él viene, entonces ustedes digan, permíteme, oh Señor Dios. Entonces ustedes toquen su manto y vean si Él no voltea y hace la misma cosa que Él hizo ayer. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oremos. Párrafo 74. Padre, nuestro Padre Celestial, estamos muy felices de ser tus siervos. Estamos tan contentos de saber que tú vives y en este gran día en el que sabemos por el cambio de historia, sabemos por la manera que se miran las cosas, sabemos por la manera que las Naciones Unidas y las diferentes naciones están desarrollando, que no estaremos aquí por mucho más tiempo. Sabemos que pronto alguien ya ha de hacer algo mal. Ellos van a disparar uno de esos misiles y por todo el mundo las grandes islas están llenas con misiles atómicos, bombas de hidrógeno que se extenderán 175 millas cuadradas, 1812 metros, y 150 pies, 45.72 metros de profundidad en la Tierra. Y miles de ellos están apuntados directamente a cada ciudad de esta nación y alrededor del mundo, de un lado al otro. Y en el mero momento que uno de ellos sea detectado en una pantalla, la otra nación disparará. El mundo no podrá soportarlo, Señor. Y antes que todo esto suceda, tú dijiste que nos diríamos, ¿cuán cerca están entonces la venida? Si podemos esperar eso en cualquier hora, ¿cuánto más la venida del Señor? Ahora, Dios Padre, sabemos que solo es un pequeño grupo de nosotros aquí en esta noche, pero estamos aquí confiando, Señor, que estamos unánimes, estamos creyendo y esto a lo que nos hemos aferrado. Aquí hay ministros sentados en la plataforma de mucho antes que yo empezara a predicar, ya eran ministros predicando el Evangelio. Hay muchos allá en la audiencia de la misma manera que han hablado y profetizado de este día. Estamos acercándonos al fin, Padre. El tiempo es tan corto. Tratamos de meter mucho en una sola noche. Pensamos que quizás pudiera haber aquí un pecador que no estará aquí otra vez mañana en la noche. Captura su alma en esta noche, Señor, concédelo. Ahora permite que el Espíritu Santo venga en esta noche. Úngenos, unge con a la congregación, unge a los ministros en la plataforma, úngeme a mí, tu siervo indigno, y que tú no nos uses, Señor, para cumplir tu palabra que tú prometiste que harías. Tú dijiste las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Un poco y el mundo no me verá más. Eso es verdad, Señor. Esta reunión fue anunciada en las calles, en todas partes. El mundo todavía está en su carrera, el agua se está rezumando de su nivel. Pero hay algunos que se han abierto paso a través del calor, sentados en este pequeño edificio en esta noche. Ellos están hambrientos y están sedientos. Ellos te aman, quieren saber más tocante a ti. Y yo me he parado aquí con tu palabra, diciéndoles que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, para animarlos. Si ellos están hambrientos por ti, tú estás aquí para salvarlos. Si ellos están hambrientos por sanidad, tú estás aquí para sanarlos. Tu mera presencia está aquí y los sanará si ellos lo creen, los salvará si ellos lo creen. Así que Dios Padre, venga en esta noche y haz algo como tú lo hiciste allá en el pasado. Y eso fue una prueba para aquellos que venían de Emaús, como lo mencionamos hace un rato, fue una prueba para ellos que tú eras el Jesús resucitado, no otro, sino el mismo, pues tú hiciste las mismas cosas que tú hiciste antes de tu crucifixión. Ellos supieron que tú estabas vivo. Dios Padre, pueda que haya hombres y mujeres aquí en esta noche que todavía nunca han experimentado esto, que ellos lo experimenten en esta noche. Es para tu honra, Señor, y tu gloria. Yo mismo me someto a ti con el resto de la iglesia para que tú nos uses para tu honra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Párrafo 77. Si hubiera una manera para que yo sanara a los enfermos, yo de seguro lo haría.
Yo estaría contento de hacerlo. Yo no tengo poder para sanar. Yo no creo que alguien más lo tenga. Los hombres, yo no creo que un doctor lo tenga. Yo creo que la sanidad está en Dios. Un doctor tiene el derecho. Él puede remover algo o sacar un diente, coser algo, quitar la apéndice o un absceso o lo que pudiera ser. Pero él no puede, él no forma tejido, ni tampoco la forma la medicina. La naturaleza, Dios hace eso, correcto. Todo eso proviene de Dios. Si ustedes se quiebran su brazo, van a donde el doctor y le permiten que lo ponga en su lugar, pero él no lo sana, él solo lo pone en su lugar. Dios hace que sane, él lo sana, él provee el calcio y todo lo que va dentro de los huesos para sanarlo. Ahora, ¿cuántos aquí están enfermos en esta noche? Levanten su mano. Los que están enfermos y necesitan sanidad en su cuerpo, la mitad de la audiencia. Ahora, mi hijo repartió algunas tarjetas de oración. Yo no tenemos espacio para llamarlos a todos al mismo tiempo, pero solo llamemos unos cuantos y luego después llamaremos al resto de ellos. Quizás esta noche, quizás no, o mañana en la noche, o a la siguiente noche, o como el Señor se quiera mover. Párrafo 78, por último. Pero recuerden ahora, yo digo esto. Yo no digo que él hará. Ahora yo, eso depende de él. Yo no tengo ninguna manera de asegurar que él lo hará, pero él nunca me ha fallado todavía. Aún ante tantos como 500.000 en una sola ocasión, y él no fallará esta noche. Y yo estoy seguro que no fallará. Ahora, dejemos que las tarjetas de oración miren. Las tarjetas de oración tienen un número en ellas y las numeran. 1, 2, 3, 4, 5, de esa manera. No podemos permitir que se paren todos al mismo tiempo. Me imagino que él empezó del 1. Me imagino que del 1. ¿Dónde está él? ¿Tiene alguien la tarjeta de oración número 1? Levante su mano. Veamos. Mi hijo no está aquí. ¿Hay una tarjeta de oración número 1? ¿Tiene alguien la tarjeta de oración 1? Bueno, quizás yo tengo, quizás me empezó. Oh, esta señora aquí, de color. Muy bien, venga acá, señora, por aquí en este lado. La tarjeta de oración número 2, ¿levantaría su mano quien la tenga? El caballero. Venga acá, señor. Tarjeta de oración número 3, muy bien, señora. Venga acá, número 4, 4, muy bien. Número 5, ¿quién tiene la tarjeta de oración número 5? ¿Levantaría su mano quien la tenga? Esta señora aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. La razón que las llamo una a la vez es porque alguien pudiera estar sordo y no puede oír. Número 6. Venga entonces, si usted no se puede levantar, tenemos, estos son ungires parados aquí. Muy bien, ellos lo ayudarán si usted no puede venir. Muy bien. Número 6, 7, levantaría su mano rápidamente si puede. Miren su tarjeta de oración. Número 7, muy bien. 8, tarjeta de oración número 8, quizás de ellos. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando este mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús. Clamant Falls, Oregón, Estados Unidos, día 8 de julio de 1960. Continuamos este glorioso mensaje en la lectura. Hermana Eddie, por favor, en los párrafos, Dios le bendiga, 79 al 89. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 79. Ahora, si ustedes obtienen una tarjeta de oración, consérvenla. No vayan y se la den a un vecino. Dejen que el vecino también venga y oiga las instrucciones. Si se va a orar por él, las tarjetas de oración no son intercambiables. Serán sacados de la fila, ¿ven? Ahora, ustedes mismos deben oír el mensaje, deben venir por sí mismos. Y ahora, si ustedes pierden su turno, entonces recuerden que si llamamos su número. ¿No está aquí la 8? No obtengan una y luego se vayan del edificio. Quédense con ella. Quédense aquí. Muy bien. 8, 9, 9. ¿Alguien con la tarjeta de oración? Muy bien. Traigan a la señora 10, 11, correcto. 11, 12. 12. No hay 12. 11 o 12. 13, 13. No hay 13. 14, 14, 13. ¿Tiene una señora la 13? Muy bien.
¿Qué dice? Muy bien, 13, 14, 14, 15. La razón que los llamamos de esta manera es porque no es una arena, es una iglesia. Como ustedes saben, en donde ustedes han estado en reuniones y han visto cuando o ellos sencillamente se atropellan uno al otro, y oh, muy irreverentes. Así que no queremos, queremos reverencia y respeto para el Evangelio. 80. 15, vino esa persona. 15, 16, 17, 18, 19. Bueno, eso es todo. Esas son. ¿Cuántas repartió usted? 50 y algo. Bueno, muy bien. Quizás alguno, ustedes se ponen un poquito tímidos y avergonzados. Permitirles que se paren allí. Muy bien, todos reverentes ahora. Ahora nadie camine de un lado al otro. Sean reverentes. ¿Cuántos alguna vez han visto la fotografía que la ciencia ha tomado del ángel del Señor que está por todo el edificio? Leo, ¿las tienes, hijo? Leo, ellos lo fotografiaron. Está en Washington, dice. Está registrada con derechos. Es el único ser sobrenatural que alguna vez fue fotografiado. Es la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Hubo una que fue tomada recientemente, aquí mismo en California, cuando él estaba allí en la plataforma. Ahora él está, eso es, él sencillamente es 81. Jesús dijo, yo salí de Dios y voy a Dios. ¿Cuántos saben que él dijo eso? Él salió de Dios. ¿Qué era que era Jesús? Cuando él vino a los hijos de Israel, él era el ángel del pacto. Nosotros sabemos eso. Bueno, él era una columna de fuego que estuvo en la zarza ardiendo. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos creen eso? Digan amén. La congregación dice amén. Muy bien. Entonces, cuando él murió, resucitó y regresó al Padre. Luego, cuando él se encontró con Pablo en el camino a Damasco, ¿qué era él? La misma columna de fuego. Una luz que cegó los ojos de Pablo. ¿Correcto? ¿Ven? Yo salí de Dios. Yo voy a Dios. Y ese mismo Jesús se ha aparecido aún al ojo mecánico. Cuando George J. Lacy, el director del FBI de huellas y documentos, examinó la fotografía, él dijo, la luz tocó el lente, puso el testimonio, lo escribió y lo firmó él. 82. Él dijo, señor Branham, yo mismo lo critiqué a usted en una ocasión. Dijo, yo dije que era psicología. Él dijo, pero él, yo dije que usted estaba adivinando los pensamientos de la mente de esa gente. Él dijo, pero el ojo mecánico de esta cámara no capta psicología. La luz tocó el lente. Ahí está la fotografía en grande. Ellos la fotografiaron 4 o 5 veces más. La fotografiaron allá en Alemania no hace mucho tiempo. 3 fotografías diferentes. Él descendió cuando estaba ungiendo y yéndose. Alemania dijo la misma cosa bajo su investigación. Alemania, Suiza. ¿La ven allí? ¿No es? Amigos, no estamos jugando, iglesia. Estamos viviendo en la presencia del Señor Jesús. Ahora, yo quiero que ustedes recuerden esto. Ahora, la reunión es de ustedes. 83. Ahora, ¿cuántas personas allá en la audiencia me son desconocidas que no las conozco? Levanten sus manos, que ustedes saben que yo no las conozca y que yo no sé nada tocante a ustedes. Levanten sus manos, que ustedes saben que están enfermos y bueno, me imagino que toda la audiencia. Hasta donde puedo ver, no hay uno aquí que yo conozco. Aquí está mi propio hijo, está el hermano Border. Y yo conocí al hermano ministro sentado allí. Creo que yo lo he visto antes, pero yo no recuerdo exactamente en dónde. He estado tratando de recordar. Fuera de eso, yo no conozco a ninguno. ¿Cuántos en la fila de oración saben que yo no sé nada tocante a ustedes? Ni nada tocante a... Levanten sus manos. Ustedes en la línea de oración. Que yo soy un desconocido para ustedes. Yo levanto mis manos, yo no conozco a ninguno de ellos. Y aquí está mi Biblia. Ahora, esas personas, quizás ellas están enfermas. Quizás no, yo no sé. Pueda que tengan problemas económicos. Pueda que ellos, yo no sé lo que es. Problemas domésticos, yo no sé.
Pero el Señor Jesús lo sabe. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. 84. ¿Cuántos de ustedes allá no tienen la tarjeta de oración y están enfermos y quieren que Jesús los sane? Levanten su mano, también en cualquier parte. Bueno, me imagino que sencillamente es por donde quiera, ¿ven? Muy bien. Solo tengan fe. Crean ahora con todo su corazón. Solo tengan fe. Y cuando, si el Señor viene y empieza a bendecir a la gente, entonces ustedes digan, Señor, permíteme también a mí. Y observen y vean si Él no les hace lo mismo a ustedes que lo que hace en la plataforma. Esto solo es traer a algunas personas aquí arriba, para que así ustedes no vean a ninguna parte, sino aquí mismo a la plataforma, donde todos están mirando. Ahora, esta señora aquí, ahora, si Él hace lo mismo en esta noche que lo hizo, que Él hizo en los días pasados, ¿cuántos creen que Él que está aquí presente? Levanten su mano. Oh, gracias. Eso es. Si ustedes se mantienen en eso, ustedes verán una gran reunión aquí en los siguientes 10 días. ¿Ven? Si ustedes tan solo mantienen esa fe moviéndose, eso es lo que, tan pronto como ustedes hicieron eso, algo me dejó. ¿Ven? La unción cayó en mí en ese momento. ¿Ven? Ahora, Él está aquí ahorita mismo. La presencia del Señor. 85. Estoy tan contento de saber en esta noche que usted es una hermana de color parada aquí. Ahora, esto respalda lo que yo hablé en San Juan, el capítulo 4. Un hombre y una mujer se encontraron, lo cual era un judío y una samaritana. Eran dos razas de personas. La primera vez que ellos se habían encontrado en su vida. ¿Es correcto eso? ¿Lo creen ustedes? Levanten sus manos. Si ustedes, la congregación dice amén. Correcto. La primera vez que ellos se habían encontrado. Y Jesús le dijo a la mujer. Le pidió de beber. Él empezó a hablar con ella. ¿Para qué piensan ustedes que Él hizo eso? Fue para contactar su espíritu. ¿Ven? Contactar. El Padre. Él dijo que tenía necesidad de pasar por allí. El Padre lo envió allí. ¿Cómo lo hizo? Si ustedes voltean el siguiente capítulo, a donde llegaremos quizás mañana en la noche. El hombre en el pozo, mejor dicho, el hombre en los cinco pórticos, una hermosa ilustración allí. Cómo él fue a ese solo hombre y pasó a los paralíticos, cojos, ciegos, debilitados, y fue a ese solo hombre, pues él sabía que él había estado en una condición, ven, el Padre lo había enviado a él. 86. Entonces él volteó y dijo, San Juan 5:19. Ellos le preguntaron por qué él no sanó a todos ellos y demás. Condenaron a ese hombre por cargar su lecho en el día de reposo. Él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Entonces Jesús nunca hizo una sola cosa hasta que Él, Dios, le mostraba una visión de qué hacer. ¿Es eso la Escritura? Escuchen, permítame citarla. San Juan 5:19. De cierto, eso es, absolutamente, absolutamente. Os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve. No, entre paréntesis, no oye. Lo que ve hacer al Padre, lo hace el Hijo igualmente. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso es. En otras palabras, Él dijo, yo no hago nada hasta que veo primero al Padre mostrarme una visión de qué hacer. Entonces yo lo hago. 87. La otra noche cuando conocí al doctor Lanzan, el de la Biblia Lanzan, Él dijo, ¿qué pasa con esta gente americana? Dijo, yo no sé, el 70% de la Biblia es visión. Sin embargo, ellos no pueden creer. ¿Ven? Esto es igual que lo que fue en Samaria. Dos razas de gente. Yo soy irlandés, ella es africana. Nos encontramos aquí por primera vez en un pequeño escenario. Dos personas. Y en aquellos días había una segregación. Jesús
le dio a saber rápidamente que no había diferencia entre el color del hombre delante de Dios. Todos nosotros provenimos de una sola familia, Adán y Eva. El país en el que vivimos cambió nuestros colores, amarillo, cobrizo, negro, blanco. No tiene nada que ver con Dios. Nosotros podemos darnos uno al otro una transfusión sanguínea. Con una sola sangre, el hombre. Dios hizo a todos los hombres. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Sí, Señor. Uno vivía en un país cálido y el otro en un país frío. Y así de esa manera, templado y demás. Eso cambió sus colores. Eso no tiene nada que ver con la sangre, ni el alma, ni alguna otra cosa. Dios le dio a saber que Dios busca a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. 88. Ahora, esta mujer, somos desconocidos uno del otro. Miren, yo nunca la vi a ella en mi vida. Tal vez ella nunca me vio en su vida. Y aquí nos encontramos por primera vez, como la mujer en el pozo y nuestro Señor. Ahora, si nuestro Señor permanece el mismo y si Él quiere. Ahora, si la mujer está enferma y yo pudiera decir, muy bien, señora, usted está enferma, suba aquí. Ella subiera, yo pusiera mano sobre ella y dijera, yo le echo fuera el espíritu malo, o pateara el suelo, o lo que fuera. Dijera, Satanás, sal de ella, váyase a casa, señora, sea sano. Eso pudiera estar bien, eso es escritural, seguro que sí. En mi nombre echarán fuera demonios. Muchos hermanos tienen ministerios como ese, con mucho más éxito que el mío. Oral Robert, por ejemplo, ¿ven? Mi ministerio no tiene efecto en los Estados Unidos. Tiene efecto en ultramar. Entonces es cuando verdaderamente obra. Yo vi a 30.000 paganos puros venir a Cristo en un solo llamamiento al altar. Cuando algo sucedió en la plataforma, solo al decirle a una sola persona, al ver que se hizo un solo milagro, 30.000 nativos puros quebraron sus ídolos en el suelo y vinieron a Cristo en Durban, Sudáfrica. 89. Ahora, si nosotros no nos conocemos uno al otro, el Señor Jesús la conoce a ella y Él me conoce a mí. Ahora, si Él le dice a ella algo que ha hecho o algo que ella está intentando hacer o algo que ella sabe que yo no sé nada al respecto, entonces seguramente que si Él le puede decir lo que ella ha sido, Él de seguro puede saber lo que ella será. ¿Es correcto eso? Ahora, ¿cuánto más grande sería eso si algo le dijera, como lo que sucedió en la Biblia, y le dijera eso a ella? ¿Creería? Si Él haría eso, ¿creería usted que Él es el mismo Señor? Sí, creería. Usted sabe que no podría ser su hermano aquí. Yo solo tengo que rendir mi espíritu. Yo solo soy como este micrófono. Un mudo hasta que él habla. ¿Por qué? ¿Qué hombre sabría eso? Ninguno. Se necesita a Dios para hacerlo. Ahora, si Dios me permite saber, solo al hablar con usted. Sí, señor. Si estoy tratando de contactar su espíritu. Eso es exactamente correcto. Eso vino de la audiencia y eso es correcto. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura y para concluir, quisiéramos ver a Jesús. Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1960. Continuamos. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 90 al 103. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, quisiéramos ver a Jesús, del año 600708, párrafo 90. Ahora, si Él me dice algo tocante a usted, algo por lo que usted está aquí, como la mujer en el pozo, o como la mujer en el flujo de sangre, o algo, entonces usted creerá con todo su corazón. ¿Cuántos allá en la audiencia creerán también? Cuando esta mujer y yo estamos aquí, no nos conocemos uno al otro. Nunca la he visto en mi vida hasta ahorita. Ahora, que él lo haga, confío que él lo hará. Y si él lo hace, entonces le dará fe. La hará sentirse segura que él la ama. Y que él sabe tocante a usted. Y si él sabe
tocante a usted, él sabe tocante a todos allá en la audiencia. Así que entonces eso muestra que él está presente. Así que eso hará a todos los que acepten a él y sean sanos. ¿Es correcto eso? O lo acepten o a él como su salvador y sean salvos. Ahora, si todos todavía me pueden oír, yo vengo a tomar todo espíritu aquí en el nombre de Jesucristo. Y esta mujer, ¿quién sabe ahora que algo está sucediendo? La señora está sufriendo de una grave condición nerviosa. Eso es correcto. Es una extremadamente nerviosa. ¿Es correcto eso? La señora dice, correcto. Si eso es correcto, levante su mano. 91. Ahora, ¿creen ustedes? La congregación dice, amén. Ahora, lo que era, yo no sé lo que dije, pero le dije a ella algo. Yo la vi haciendo algo. Parecía que ella estaba retrocediéndose sus manos o algo, o molesta tocante algo, o alguna otra cosa. Usted dice, hermano Branja, usted adivinó eso. Yo no adiviné eso, como pudiera ser perfecto cada vez de las decenas de millares de veces. Si ustedes piensan que yo lo adiviné, permítame hablarle a la mujer un poquito más. La reunión es de ustedes. Ella me parece que es una persona amable. Yo, usted, solo, no quiero que usted solo deje que su mente esté inactiva. Solo sepa que usted crea que está en la presencia del Señor Jesús. Ahora, usted sí siente un sentir verdaderamente dulce. ¿Es correcto eso? Si eso es correcto, levante su mano a la gente. ¿Ve? Yo estoy mirando directamente a la luz suspendida sobre la mujer. 92. Sí, ella está toda molesta. Ella está nerviosa, tiene una condición nerviosa. Y usted está preocupada o orando tocante a alguien más. Hay una niñita y la niñita tiene un problema en las anginas. Esa es ella sentada allí en la misma audiencia. Eso es correcto, ¿no lo es? La señora dice, correcto. Muy bien, hermana, todo terminó. Además de eso, usted es un ministro. Sí, usted es una mujer predicadora. ¿Cree usted que Dios sabe quién es usted? Sí, señora Peter, sí. Su petición es contestada. Su nerviosismo la deje. Váyase a casa y sea sana en el nombre del Señor. ¿Creen ustedes con todo su corazón? La congregación dice, amén. Solo tengan fe, solo crean. Ahora, eso es lo que él era ayer, eso es lo que él es hoy. Él siempre lo será. Ahora, como él se manifestó ante Abraham en carne humana, él se Dios fue manifestado en Cristo. ¿Creen ustedes eso? No soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. 93. Ahora, ¿no fue eso sencillo, solo creyendo? Yo ni siquiera pedí oración por ella, pero ella fue sanada de todas maneras. ¿Qué lo hizo? Su fe la sanó de lo que haya sido. Muy bien. ¿Cómo está usted? Nosotros somos desconocidos uno del otro. El Señor Jesús nos conoce a ambos. Ahora, nosotros somos hombres de diferentes edades. Esa es la primera vez que nos hemos encontrado. Si Dios me revela cuál es su problema o algo, ¿creerá usted que soy su profeta o su siervo? Mejor dicho, el hombre dice, sí, usted lo creerá, sí. Usted está muy enfermo con un problema de estómago. El hombre dice, correcto, mucho, mucho, muy malo. Correcto, usted no es de esta ciudad, usted es de otra ciudad. Es una región plana de trigo. Usted es de Oklahoma, Tulsa, Oklahoma, correcto, correcto. Usted es italiano y su nacionalidad. Usted estuvo en una de mis reuniones antes. Fue en la reunión de Tuxa. Trató de pasar en la fila y no pudo conseguir una tarjeta de oración. Eso es así, dice el Señor. ¿Cree usted ahora con todo su corazón? Correcto. Váyase y coma su cena. Jesucristo lo sana. Váyase a casa y regocíjase. Dios le bendiga, Señor. Dios sea con usted. 94. ¿Cree usted en el Señor? Ahora, ¿quién es? Quiera que sean ustedes, solo tengan fe, no duden. Si puedes creer, todo es posible. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Todas las cosas son posibles para los que creen.
¿Cuántos allá en la audiencia están creyendo, diciendo, yo creo con todo mi corazón? No hay razón para que ustedes no sean sanados, solo tengan fe. ¿Cómo está usted? ¿Cree usted que soy su siervo? Somos desconocidos uno del otro, pero ¿cree usted que Dios sabe todo tocante a ustedes? ¿Cree usted que Él puede hacerla saludable y sanarla? ¿Qué si yo le digo que usted fue sanada? ¿Me creería usted? Seguro que sí creería. Usted quiere que su esposo también sea sanado, ¿no es así? ¿Cree usted que él lo sanará a él? ¿Quiere usted saber cuál es el problema? ¿Quiere usted que le diga cuál es el problema de él? Un problema de la vejiga. Usted tiene problema de mujer. La señora dice, correcto. El doctor dice que usted tiene un útero caído. Correcto. Usted también es un ministro del Evangelio, una mujer predicadora. Váyase y reciba su sanidad. Jesucristo la sana. 95. Tengan fe. No duden. ¿Cree usted, señora, con todo su corazón? Si Dios me revela algo tocante a usted, que yo no sé, ¿somos desconocidos los somos? Si Él me revela a mí algo que usted sabe, que yo no sé, entonces usted sabrá que no es su hermano, es su señor. ¿Es correcto eso? ¿Alguien le reunió en alguna parte? Usted está sufriendo de una condición de la cual usted debería ser operada. Ellos dicen que usted debería. Es un crecimiento. ¿Cree usted que yo puedo decirle a usted por medio del poder de Dios en dónde está el crecimiento? Está en su costado, bajo su brazo derecho. Correcto. Váyase. Crea con todo su corazón. Sea sanada en el nombre del Señor Jesús. Solo tengan fe. No duden. 96. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos uno el otro. Me imagino. La señora dice, yo lo vi a usted antes, en una ocasión. ¿Me vio usted en una ocasión en la reunión? Solo en una reunión. Pero yo me refiero a que yo no la conozco. No. Y a que usted no me conoce. Solo estaba sentada allí en la reunión y usted me vio. Sí. Bueno, si el Señor me revela el secreto de su corazón, me dice de algo que usted ha hecho o planeado hacer algo que está mal con usted, o alguna cosa, usted, entonces usted sabrá que tiene que ser Dios, tiene que ser su espíritu, no pudiera ser yo. Problema del estómago, problema de la garganta, y luego usted tiene una carga en su corazón. ¿Es un hijo, lo digo? La señora dice, sí, él está en una casa para los delincuentes juveniles. Sí, él tiene un problema del corazón. Sí. ¿Cree en el Señor Jesús y Dios lo liberará a él? Tenga fe. ¿No dudan ustedes? ¿Creen ustedes con todo su corazón? 97. Ahora, para que ustedes sepan que no es telepatía, esta señora aquí, venga aquí, señora. Yo no conozco a la señora. Solo ponga su mano sobre la mía. Si el Señor Jesús me muestra de esta manera que está mal en usted, ¿creerá que yo soy su siervo de Dios? Usted, la señora dice, creeré. Muy bien, entonces su problema del corazón la ha dejado. Tenga fe en Dios, crea con todo su corazón. Ahora, cuando yo le dije eso a ella, usted tuvo un sentir muy raro. Cuando yo le dije eso a ella, porque usted también tenía problema del corazón. Váyase creyendo con todo su corazón y sea sano. ¿Cree ustedes con todo su corazón? Muy bien, ahora, esta señora debe ser sanada o morirá. ¿Está usted consciente de lo que está mal en usted? Usted está sombreada de muerte. Es un cáncer, pero ¿cree usted que Dios puede quitar ese cáncer? Venga aquí. Satanás, yo te ordeno por medio de la sangre de Jesucristo, su sufrimiento vicario en el Calvario, su triunfo sobre ti, y todo lo que a ti te pertenece. En el nombre de Jesucristo, sal de la mujer y déjala. Amén. Váyase, creyendo con todo su corazón. 98. Nerviosismo, problema del corazón. Váyase creyendo, sea sano en el nombre del Señor Jesús. Venga, señora. ¿Habla inglés? Sí, el Señor me revela. Si el Señor me revela, ¿cuál es su problema? ¿Cree usted entonces que Dios la sanará? La señora dice, sí, creo, sí, creeré.
Muy bien, es un problema de mujer, problema femenino. Váyase, crea, y el Señor Jesús pondrá un alto a toda esa. Si puedes creer. ¿Cree usted que Dios la sanará de ese problema del corazón? ¿Lo sanará? ¿Lo cree? ¿Renunciará algo por él? ¿Usted quiere renunciar a ellos de todas maneras? Cigarrillos. Tírelos, no fume más. Recuerden, no vengan aquí con pecado. Él lo sabe. ¿Ven ustedes? 99. Muy bien, vengan creyendo con todo su corazón. Muy bien, vengan. Tráigalo, hermana. Esto está bien. Si yo pongo mis manos sobre él, ¿cree usted que sanará? Señor Jesús, concédelo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Créalo ahora con todo su corazón y vea si él no es sanado. Ahora, créalo. El nerviosismo no es nada para Dios. ¿Cree usted que él lo sanará? Váyase entonces creyendo y que el Señor Jesús la sane y lo haga. Esa señora sentada allí al lado de esa, gritando, tiene algo mal en su brazo. ¿Cree usted que Dios la sanará? Sentada allí, señora, miren, aquí tocó usted. ¿A quién tocó usted? Perdón. Usted tocó al sumo sacerdote que se puede compadecer de sus debilidades. Él la sanó. Váyase a casa y crea con todo su corazón. Dígame, ¿qué tocó ella? Ella nunca me tocó a mí. Está muy lejos de mí. ¿Creen ustedes ahora con todo su corazón? Párrafo 100. Esa señora sentada allá atrás, al final, llorando con ese problema de vejiga. ¿Cree usted que Dios la sanará, señora? Muy bien, tiene el pañuelo sobre su boca, llorando de esta manera. Muy bien, ¿lo cree usted con todo su corazón? Usted sufre de problema de la vejiga. Le arde tremendamente y demás. ¿Cree usted ahora con todo su corazón? Póngase de pie y acepte su sanidad. Yo le ordeno a ese demonio, en el nombre de Jesucristo, que deje a esa creyente. Tenga fe en Dios, no dude. Tenga fe en Dios. El hombre sentado allá atrás, sufriendo de hemorroides, ¿cree usted que Dios la sanará, señor? Póngase de pie, acepte su... ¿Qué tocó usted? Usted está a 20 yardas, a 18.20 metros de mí. Usted tocó al sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades. Váyase a casa y sea sanado. Jesucristo lo sana. ¿Pueden creer? ¿Pueden todos creer? Párrafo 101. ¿Qué de usted? Esa señora. Yo conozco a esa mujer. Esa es la hermana Dauch. Sentada allí, yo la conozco. Ese hombre al lado de ella, usted tiene su mano levantada, ¿no es así, señor? ¿Cree usted con todo su corazón? Yo vi al ángel del Señor aparecer allí. ¿Cree usted que ese problema de la espalda lo dejará usted? Muy bien, eso es lo que era su problema, ¿no lo era? Mueva su mano de esta manera, si eso es correcto. Mueva su mano de un lado al otro. Muy bien. Váyase a casa, usted recibió su sanidad, Jesucristo lo sana. Dese la vuelta y bájese de la plataforma allí. Señor, el problema del corazón lo dejó y usted puede irse ahora a casa y ser sanado. Dios lo bendiga. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? La congregación dice amén. ¿Cuántos hay aquí que no son cristianos, y quieren aceptar al Señor como su salvador personal? Póngase de pie en estos momentos mientras están en su presencia. Alguien que esté descarriado y que quiere venir al Señor, usted está en su presencia. ¿Cree usted en Él? Póngase de pie en estos momentos ahora y oremos por usted. Si usted se pone de pie, todo pecador, todo descarriado, Dios lo bendiga. ¿Alguien más? 102. Señor, yo condeno al demonio que lo ha molestado todos estos años en el nombre de Jesucristo. Sus pecados le son perdonados. Váyase, crea con todo su corazón. ¿Alguien más se levantaría y diría, yo quiero aceptar a Jesús? ¿Cuántos de ustedes aquí están enfermos y creen que Él está aquí en su presencia, en su poder? Levante sus manos. ¿Cuántos saben que la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen? La congregación dice amén. ¿Cuántos de ustedes son creyentes? Levante su mano. Ahora, lo que
lo que haremos, estas señales seguirán a los que creen. Exactamente lo mismo que Él prometió que esto sucedería. Él prometió que los creyentes pondrían sus manos los unos sobre los otros y que la oración de fe salvaría al enfermo. ¿Creen ustedes eso? Entonces pongan sus manos los unos sobre los otros. Solo pongan sus manos los unos sobre los otros. Ahí lo tienen. 103. Ahora, no oren por ustedes mismos. Ustedes, oren por las personas sobre las que ustedes tienen sus manos. Yo voy a orar por todos ustedes. Nuestro Padre Celestial, te traemos esta audiencia a ti. Mientras el bautismo del Espíritu Santo está sobre estas personas, óyenos, oh Señor, óyenos. Lo pedimos, condenamos toda enfermedad. Estos creyentes tienen sus manos los unos sobre los otros. Nosotros sabemos que tú estás aquí. Sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sabemos que tú no puedes fallar. Sabemos que tú triunfaste sobre el diablo, sobre su poder, sobre todo principado y poder. Tú ataste a todo espíritu inmundo. Tú echaste fuera a todo demonio cuando tú estuviste aquí en la tierra. Te pido, Señor, que tú oigas nuestra oración. Ahora, mientras ellos tienen sus manos los unos sobre los otros, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Satanás, yo te ordeno por medio de Jesucristo, sal fuera de toda persona aquí que tiene sus manos, sobre la que alguien tiene sus manos puestas. Yo te ordeno por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, sal de este edificio y sal de las personas, para que todas ellas puedan ir a casa en esta noche y sean libres debido a la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Dios me bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios te bendiga en la lectura de esta manera. Concluido con este glorioso mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Clamans, Falls, Oregón, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1960. Que quede plasmado en cada uno de nuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, continuamos con el compañerismo. Esta es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a celebrar se titula La manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo. Servicio también realizado en Clamans, Falls, Oregón, Estados Unidos, día 9 de julio del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Rosalia. Dios te bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. ¿Se me escucha, hermano? Afirmativo, hermano. Prosiga. Iniciando este nuevo mensaje, la manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo. Párrafo 1. Nuestro bondadoso Padre Celestial, verdaderamente somos un pueblo privilegiado en esta noche de poder mirar en tu rostro y llamarte nuestro Padre. Sabiendo esto, que hemos pasado de muerte a vida, porque hemos creído en el Hijo unigénito, y por medio de su sufrimiento y muerte, y también por su resurrección, viviendo para siempre, nosotros tenemos vida eterna por medio de esa fe en Él. Y hay muchas cosas en nuestras vidas que no están exactamente bien. Somos un pueblo que estamos caminando en oscuridad en este mundo, con solo la luz que obtenemos del cielo, caminando en un mundo oscuro, caminando en la luz a medida que la luz ilumina nuestros senderos. Y pedimos, Padre Celestial, que la luz de Dios ilumine tanto nuestros senderos que podamos ser una luz brillante para otros, para que ellos puedan ver el Evangelio glorioso del Señor Jesús y entren en este gran compañerismo. Concédelo, Señor. Párrafo 2. Perdona nuestros muchos pecados y faltas, nuestros pecados de transgresión y de lo que hayamos hecho o dicho que estaba mal. Humildemente te pedimos, nuestro Padre, que nos perdones y pedimos que tu Espíritu Santo venga en esta noche en gran poder y sea derramado sobre esta audiencia y satisfaga toda condición de la cual tengamos necesidad en esta noche y que regresemos a nuestros hogares en esta noche felices, regocijándonos, alabándote, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. Es un privilegio estar de nuevo otra vez en el auditorio en esta noche.
Tuvimos unos momentos tan maravillosos en el desayuno ministerial esta mañana. Un gran compañerismo que el Señor nos dio. Y estamos esperando con anticipación para el servicio de mañana. Creo que es en la tarde, ¿no es así, hermano? Mañana a las 2:30 de la tarde. Y mañana en la tarde, siendo domingo, yo pensé que sería una buena ocasión para orar otra vez por los enfermos. Mañana en la tarde, quizás habría algunas personas que no estarían trabajando y pudieran traer a sus amados. Y quizás la única oportunidad que ellos tendrían de venir sería en el servicio de la tarde. Así que entonces los hermanos estarán repartiendo las tarjetas de oración como a la 1:30 o 1:45. Y si ustedes quieren una tarjeta de oración, vengan y reciban su tarjeta de oración como 1:45, me imagino. Cualquiera, no vengan más tarde. Vengan ustedes los que quieran una tarjeta de oración. Y así eso no interrumpirá con el resto de los servicios. Y entonces podemos empezar exactamente a las 2:30. Párrafo 4. La razón que hacemos esto es para que no interrumpa con ninguna de las reuniones, los servicios en cualquier otra parte. Pueda que haya algunos desconocidos aquí. Yo tengo algunos amigos aquí en alguna parte del edificio. Yo sé que están en la reunión. El hermano Fred Schulman. Y muchos de mis amigos de Canadá. Y oigo que el hermano Norman de allá de Phoenix, Arizona, mejor dicho, de Tucson, Arizona, está aquí en alguna parte. Y hay iglesias finas aquí. Y escojan la iglesia que ustedes gusten. Asistan a los servicios mañana en alguna parte. De seguro les darán una gran bienvenida. Y yo recomendaría a estos hermanos del Evangelio Completo, quienes están patrocinando esta reunión. Estos hombres creen esta clase de evangelio, o ellos no me tendrían aquí. Y así que se los recomendamos a ustedes. Y vayan a donde ellos, escúchenlos, les hará bien. Y ahora entonces mañana a las, no más tarde que 1:45, los hermanos estarán repartiendo las tarjetas de oración. Y luego formaremos la fila de oración inmediatamente después del mensaje. Y oraremos otra vez por los enfermos. Párrafo 5. ¿Y cuántos están disfrutando la reunión? Oh, eso está muy bien. ¿Cuántos nunca habían estado antes en una de las reuniones? Veamos sus manos. Que nunca habían estado en una de las reuniones. Oh, hermanos, la mitad de la audiencia nunca habían estado antes en una. Bueno, confiamos que regresen y estén con nosotros. Nosotros solo, hablando esta mañana en uno de los momentos más maravillosos de compañerismo que tuvimos esta mañana, alrededor de la mesa del desayuno, con estos ministros y sus esposas y amigos de la ciudad y de los alrededores, unos momentos tan gloriosos. Yo sencillamente amo el compañerismo, sencillamente amo esos momentos maravillosos. Y ahora, toda la próxima semana, cada noche a la misma hora, a las 7:30, estamos esperando. Todo el que pueda traiga a sus amados y venga. Trataré de no retenerlos muy tarde. Sencillamente no anunciaremos nada, porque creo con todo mi corazón en ser guiado por el Espíritu Santo. Todo lo que Él dice que se haga, sencillamente lo hacemos, sin saber de un momento a otro lo que vamos a hacer. Párrafo 6. Yo he subido a la plataforma muchas veces pensando, bueno, empezaré con un texto. Yo tomo algún tema y empiezo en Apocalipsis y termino en Génesis, o viceversa. Solo a donde siento que el Espíritu Santo está guiando. Yo creo que los hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, ¿ven? Guiados espiritualmente. Y, oh, cómo me gustaría ver un gran avivamiento levantarse aquí en este pequeño valle. Oh, hermanos, solo que esté aquí la gloria de Dios, que la prensa y la televisión y todos los demás no pudieran mantenerse callados. Sencillamente dejen que Dios empiece a moverse entre su pueblo. Dejen que cada persona que está aquí en esta noche, sencillamente ellos mismos se encierren con Dios. Y todos aquí en los alrededores sabrán al respecto muy pronto. Ustedes ciertamente no pueden. Es igual que tratar de apagar un incendio en una casa en un viento fuerte. Sencillamente no se puede apagar. Cuando el Espíritu de Dios empieza a abanicar ese fuego, algo sucede. Párrafo 7. Yo he viajado por todo el mundo y yo he visto toda clase de gente y alguna ni siquiera sabe cuál es la mano derecha o cuál es la izquierda. Yo he visto gente que ni siquiera sabía cuál era la mano derecha o cuál la izquierda. Y sin embargo,
Nunca había oído la palabra del Señor Jesús en toda su vida. Y sin embargo, cuando recibió el Espíritu Santo, actuó exactamente como ustedes actúan cuando ustedes lo reciben. Ni siquiera sabía cuál era la mano derecha o cuál izquierda. Pero cuando recibió el Espíritu Santo, hizo la misma cosa que ustedes hacen y actuó de la misma manera. Así que es una bendición universal para toda la gente, si es que son judíos, católicos, mahometanos, budas, sikhs, jains, o lo que ella pudiera ser. Ella es para quien quiera. Yo dije eso muy junto allí. Sikhs y jains. Esas son dos religiones diferentes de la India. Los sikhs son de la clase que cargan la daga sagrada en su turbante. Y los jains son del tipo que cree en la reencarnación, que ellos limpian la calle con trapos por donde pasan. Si ellos pisan una hormiguita o un insecto, eso pudiera ser alguno de sus familiares que ha regresado y, oh, párrafo 8. Yo fui huésped una tarde, cuando fui a Bombay, en donde creo yo que, por la gracia de Dios, le prediqué a la audiencia más numerosa. Se estimaron 500,000 personas en una sola ocasión. Y fui huésped esa tarde de 17 religiones diferentes, y cada una de ellas negaban a Jesucristo. Había 17 religiones diferentes, como unas 8 o 10 de ellas pudieron hablar. Pero cada una estaba diciendo cuán insignificante era el cristianismo y cuán malo era y cuán manchado estaba. Y yo me sentí como que hubiera sido un traidor a Cristo si me hubiera quedado callado. Así que yo no me quedé callado. Y así que esa noche, cuando ellos estaban allí hablando y ahí estaban los rajás sobre sus almohadas y todos los hombres sagrados y los hombres santos y las diferentes clases, entonces, cuando el Espíritu Santo se empezó a mover, yo vi a un hombre ciego parado allí y nunca había párrafo 9. Él le dijo, usted ha estado ciego prácticamente toda su vida porque usted es un adorador del sol. Usted miraba el sol y sus ojos se le cegaron. Ellos pensaban que se van a ir al cielo, pero esa es la pena que ellos tienen que pagar, hablando del legalismo. Y ellos tienen que pagar ese precio de mirar el sol hasta que se quedan ciegos. Le dijo que él era un mendigo. Él tenía una esposa y dos hijos, un niño de 9 años y el otro de 11. Eso fue todo verdad. Su nombre, yo ni siquiera podía pronunciarlo. Yo tuve que deletrearlo. Fue exactamente correcto, de la manera que el Espíritu Santo lo dijo, igual que él lo hace aquí en las noches y demás. Él siempre está perfectamente correcto, nunca incorrecto. Él no puede estar incorrecto y ser Dios. Tiene que estar correcto todo el tiempo. Párrafo 10 por último. Y así que ellos pensaron que tal vez era... Uno podía captarlo viniendo de la audiencia. Y yo capto eso muchas veces. Ellos piensan que es telepatía. Y sin embargo, ellos dicen, alabado el Señor. Pero sin embargo, ellos realmente no creen eso en sus corazones, ¿ven? Su conciencia interior habla más alto que lo que habla su boca. ¿Ven ustedes? En ese momento es su subconsciencia en el interior. Lo que ustedes realmente piensan, eso es lo que capta y revela el Espíritu Santo. Y entonces cuando creen ustedes eso, la congregación dice amén. Jesús miró hacia la audiencia y percibió sus pensamientos, ¿correcto? Muy bien. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje, la manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo. Servicio realizado en Klamath Falls, Oregon, Estados Unidos, día 9 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. La manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo. Año 607-09, párrafo 11. Así que entonces, ese hombre parado allí, ciego, sus ojos tan blancos como mi camisa,
Y yo miré de nuevo, dije, por supuesto, todo eso es verdad, como el hombre lo atestigua. Pero dije yo, no hay nada que yo pudiera hacer para ayudarlo, únicamente orar por él. Yo me volví y miré otra vez. Y allí yo lo vi parado, como una sombra por encima en donde él estaba allí parado, en la visión. Allí estaba él mirando para todos lados, riéndose, con sus manos levantadas. ¡Oh, hermanos! Nada lo iba a parar entonces. El diablo no podía sacar los demonios suficientes del infierno para pararlo. Dios ya lo había mostrado. Entonces era así, dice el Señor. No había nada, nada que lo pudiera parar. Entonces uno tiene a la audiencia en sus manos. Ven ustedes, uno sabe de lo que está hablando. Yo no me hubiera atrevido a decirlo si no supiera de lo que yo estaba hablando. Y ya yo había visto la visión. Yo sabía que el Señor lo iba a sanar. Entonces yo, el Señor entonces me dio la plataforma. Párrafo 12. Yo dije, yo estaba muy alarmado hasta esta tarde cuando estaba ya en el templo de los Giants. Cuando 17 religiones diferentes, entre paréntesis, ellos me dijeron, se reunieron allí. Y preparándose para esta reunión venidera, y ellos me dijeron cuán insignificante era el cristianismo y cómo nosotros teníamos una oración de un hombre y que adorábamos a un hombre y que no tenía valor. Y yo dije, los mahometanos aquí dijeron que ellos tenían las religiones más grandes, más grandiosas, y que no había nada en el mundo tan grande como lo era su religión, que ellos empezaron antes que el Génesis de nosotros y demás. Y yo dije, todas estas cosas, y yo dije, yo, y no piensen que yo no sé lo que ustedes están pensando. Ustedes están pensando que es telepatía. Y yo dije, cualquiera que verdaderamente supiera de telepatía sabría que eso es diferente. La telepatía es algo que uno solo está diciendo lo que el otro hombre está diciendo. Y yo dije, bueno, eso es incorrecto. ¿Cómo revelaría los pecados y cosas ocultas del corazón? ¿Ven? La gente simplemente saca una conclusión y se queda allí. Y continúa. Eso es todo lo que ella sabe al respecto. Párrafo 13. Y yo dije, pero ¿cómo sería capaz de revelar cosas ocultas en sus corazones de las que ellos no han pensado por años que han sucedido? Cualquiera sabría que eso no tiene nada que ver con la telepatía. Pero yo dije, aquí está parado un hombre y él es un adorador del sol. Yo dije, ¿qué harían ustedes ahora? Si ustedes estuvieran parados aquí, ustedes mahometanos, ¿ustedes le dirían a él que él estaba incorrecto? Él adoró a la creación en lugar del creador. Los mahometanos son hijos de Ismael. Sabemos que ellos creen en el mismo Dios que nosotros creemos, pero ellos creen que Mahoma fue su profeta. Nosotros creemos que hay un solo y verdadero Dios viviente, y Jesús es su Hijo, Jesucristo. Es el Hijo de Dios, ellos no creen. El sacerdote mahometano me dijo, lejos sea que Dios tenga un hijo, un espíritu teniendo un hijo. Ven, qué oscuro se pone para ellos. Perdón, ven, qué oscuro se pone para ellos. Párrafo 14. Así que entonces yo dije, bueno, aquí está ahora un hombre. Si esto es telepatía, yo no sé nada tocante a ello. Si esto es psicología, yo no tengo más que una educación de séptimo grado. Así que ustedes, hombres que tienen sus títulos de doctorado, y ustedes, personas que entienden de telepatía, y ustedes, hombres que son hombres santos, y ustedes, mahometanos, y ustedes, Skink y Hank, y todos ustedes que retaron hoy al cristianismo, yo los reto a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, que vengan y le den al hombre su vista, si es que su religión es tan grande. Yo dije, seguramente sí hay alguien tiene que estar correcto,
Y alguien tiene que estar incorrecto. Correcto. Nunca tengan miedo de poner el cristianismo en un reto. Dios es real o él no es Dios. Únicamente hay una sola religión verdadera y esa es el cristianismo. Ahora, ustedes no le pueden fingir. Ustedes tienen que saber de lo que ustedes están hablando. Y ustedes tienen que saber que Dios les ha dicho que lo hagan o nunca funcionará. ¿Ven? Y yo no hubiera dicho eso por nada si no hubiera visto la visión de que iba a suceder. Párrafo 15. Me imagino que como Elías en el Monte Carmelo, él nunca se hubiera reído de sus profetas y sacerdotes y demás, a menos que él hubiera, él dijo, Señor, yo hice todo esto a tu mandato. El Señor le había mostrado a él lo que hiciera. Jesús dijo, yo no hago nada hasta que el Padre primero me lo muestra. Así que yo había visto allí que ese hombre iba a recibir su vista. Yo dije, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Él dijo, que él serviría al Dios que él le diera de nuevo su vista. Yo dije, ahora, ustedes mahometanos le dirán a él que él estaba incorrecto y ustedes Buda. Le dirán que los mahometanos estaban incorrectos. ¿Qué harían ustedes? Ustedes únicamente cambiarían la manera de pensar de él. Yo dije, es psicología. Yo dije, nosotros tenemos la misma cosa en América. Todos los bautistas quieren hacer a los metodistas bautistas. Y los metodistas quieren hacer a todos los pentecostales metodistas. Y los pentecostales quieren hacerlos a todos pentecostales. ¿Y qué es? Es solo cambiar la manera de pensar. Todo es psicología. Párrafo 16. Yo dije, nosotros tenemos un solo Dios que adoramos, pero solo diferentes métodos de adorar. Yo dije, pero verdaderamente el real y verdadero Jehová Dios, quien hizo a este hombre, y yo digo que él estaba incorrecto. Él adoró a la creación en lugar del creador. Eso es verdad. Pero ahora, si él está incorrecto y quiere estar correcto y regresar al verdadero creador, que el verdadero creador le dé de nuevo su vista para que él pueda serle útil a él. Yo dije, ahora yo los reto a todos ustedes que vengan a la plataforma y le den a él su vista. Estaba más quieto que lo que estaba aquí ahorita. Y había más de 500,000 personas. Ustedes nunca oyeron. Ellas estaban apiñadas, una contra la otra, tan lejos como podía ver una gran masa oscura de personas. Y yo dije, ¿por qué están tan callados? Esta tarde ustedes me están diciendo cuán insignificante era el cristianismo, cuán impotente él era. Y cómo estaba todo separado en diferentes organizaciones. Yo dije, ahora, vengan y veamos lo que la religión de ustedes puede hacer por él. Y nadie dijo una sola palabra. Y yo dije, seguro que no lo hacen, porque ustedes no pueden. Yo dije, ahora, ustedes mahometanos, observen, allí están todos los sacerdotes mahometanos y todos. Yo dije, todos están callados. Y yo dije, La plataforma está libre. Suban aquí y denle a él su vista. Y si ustedes lo hacen, yo creeré en el Dios que ustedes sirven. Párrafo 17. Yo dije, ¿por qué ustedes no pueden hacerlo? Y ni tampoco yo puedo. Pero el Dios del cielo, quien resucitó a su Hijo, Jesucristo, ha enviado su Espíritu. Y su Espíritu está obrando por medio de su iglesia para revelar los secretos del corazón y para hacer un verdadero reclamo profético de que su vida está cerca, de que su venida está cerca, cuando todos los errores serán corregidos. Él, entre paréntesis, el Señor Jesús, me ha mostrado una visión que este hombre recibirá su vista. Si él no recibe su vista, yo soy un profeta falso y debería ser echado fuera de la India. Pero si él sí recibe su vista, ustedes le deben a Dios el rendir su vida a Jesucristo, porque allí están sus sacerdotes, allí están todos sus sacerdotes budas y sus sacerdotes mahometanos
y todos sus otros sacerdotes, solo sentados silientes, y ellos están temerosos de tomar el reto. Yo dije, así que por lo tanto, sería lo mismo conmigo, pero el Señor me ha mostrado una visión, que Él va a recibir su vista. Ahora, que hable el Dios, que verdaderamente es Dios. Ellos me acercaron el hombre. Ellos no interpretan la oración. Yo dije, Señor Dios, tú eres tanto Dios hoy como tú siempre lo fuiste. Y tú has mostrado esta visión, que el hombre recibirá su vista. Ahora, que el hombre reciba su vista en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 18. Tan pronto como dije eso, él dio un grito y me agarró. Corrió. El alcalde de la ciudad estaba sentado allí. Él lo agarró a él. La gente empezó a gritar. Esa fue la última reunión que yo pude tener en la India. Tuve que alejarme. Bueno, ellos aún arrancaron los bolsillos de mi saco cuando 300 o 400 de la Guardia Nacional estaban tratando de detenerlos con garrotes. Ellos se subían por encima de esos soldados. Se iban por debajo de ellos de esa manera, tratando de tocarme. Me quitaron mis zapatos de mis pies y estuve más de 2 horas abriéndome paso entre el tumulto, dentro de un automóvil con soldados tratando de retirarlos a golpes y cosas. Gente hambrienta y sedienta. ¿Qué es? El mismo Dios que siempre fue, siempre será. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No le tengan miedo al cristianismo, pero estén seguros que ustedes saben de lo que están hablando. ¿Ven? Estén seguros que Dios los envió, que Dios les ha mostrado y definitivamente les ha dicho a ustedes, si Él les dice que hagan una cosa, no tengan miedo, vayan y háganla, porque Dios les dijo que la hicieran. Aleluya. Párrafo 19. ¿Cuántos saben en Portland, en aquella ocasión cuando el maníaco subió corriendo a la plataforma para matarme? Hay algunos de ellos todavía viviendo aquí. El pastor de aquí estaba allá. Él me estaba contando hoy. Ahora, esa es una ocasión en la que es mejor que uno sepa de lo que está hablando. El hombre, doble 3 veces mi tamaño, de mente, fuera de sí, él dijo que me quebraría todo hueso de mi cuerpo. Estaba tratando de escupirme el rostro y todo, y yo solo me quedé. Bueno, no había nada que pudiera hacer, sino solo pararme y mirarlo a él. Y justamente en ese momento, el Espíritu del Señor empezó a hablar y dijo, ¿por qué tú has desafiado al Espíritu de Dios? Tú caerás sobre mis pies en esta noche. Él dijo, yo te mostraré sobre los pies de quien yo caeré. Y él hizo hacia atrás ese gran puño de esa manera para golpearme. Yo nunca levanté mi voz. Yo dije, Satanás, sal de él. Se dio vuelta y cayó sobre mis pies. Exactamente lo que el Señor dijo que él haría. Eso fue aquí en su propio lugar. Un crítico, entre paréntesis, no hace mucho, fue convertido por eso. Llamó a la fuerza policiaca. Y ellos todavía tenían el archivo en Portland, Oregon, correcto. Párrafo 20 para terminar. Bueno, en África los hechiceros y todos estaban allí y retaron. En Alemania había 15 hechiceros parados a cada lado en Alemania, diciendo esas palabras elevadas y cortando plumas y tratando de hechizar, y atrajeron a una nube. Hermano, hermana, algunas veces ustedes no lo entienden aquí en América, en donde todo sencillamente es placentero. Ustedes no saben con lo que uno se encuentra cuando uno llega allá. Y la multitud bajo tal frenesí de 30 o 40 mil personas y la tienda sacudiéndose de esa manera y esos sentados allí volteando todas sus cosas y repitiendo sus hechizos, tratando de hechizarme, porque yo no les aceptaba y les dije que ellos eran del diablo. Y simplemente en el momento que estaba parado allí, preparando para hacer mi llamado al altar, ellos dijeron que producirían esa tormenta y lo hicieron. El hermano Al Grandbridge, entre paréntesis, pienso que pueda estar aquí esta noche,
Si no está, estará en la próxima reunión. Estaba sentado allí en la plataforma. Él dijo, quédese, quede eso. Él dijo, quede eso. Yo dije, solo quédese quieto y ore. Yo tengo que esperar para ver lo que él dice. Solo en unos cuantos momentos yo empecé a sentir al Espíritu Santo empezar a moverse. Oh, hermanos, qué sentir, amigo, cuando uno ve lo que Dios va a hacer. Aleluya. Párrafo 21. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo. Servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 9 de julio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 21. Dice, y me detuve. Yo dije, Padre Celestial, tú eres el que me envió aquí. Yo vengo en el nombre de tu Hijo. Y este poder demoníaco ha atraído a esta tienda, mejor dicho, a esta nube aquí que está sacudiendo esta tienda. Estaba hecha solo de 2 pulgadas por 4 pulgadas, pieza de madera de 5.08 centímetros de grueso por 10.16 centímetros de ancho. Y por lo que a nosotros respecta, metimos como 30.000 bajo ella. Y yo le dije, solo mire lo que está sucediendo. Y yo dije, yo reprendo entonces esa tormenta de acuerdo a la visión en estos momentos en el nombre del Señor Jesús. Y sencillamente se retiró de esa manera y el sol brilló a través de ella en quietud. Millares de comunistas corrieron hacia el altar donde, dando sus corazones al Señor Jesucristo. Una niñita que nunca había visto en su vida parada allí recibió su vista solo en unos cuantos minutos. Su madre brincó tan alto allá en la audiencia que arrojó un zapato para un lado y el otro para el otro y subió corriendo a la plataforma para abrazar a su niñita que había nacido ciega. Y ella lo abrazó, por supuesto yo no podía entenderla, fue en alemán, diciendo, mamá, mamá, eres tú, mamá. Oh, tú eres tan hermosa. Era la primera vez que ella había visto a su mamá. Y 22. Oh, él todavía es Jehová Dios. Jesucristo permanece exactamente el mismo ayer, hoy y por los siglos. No tengan temor. Solo estén quietos. Confíen en Dios. Crean con todo su corazón. Estén seguros de sus pasos. Luego muévanse hacia adelante con Dios. Oren y ámenlo a Él. El amor es la fuerza más poderosa que hay en el mundo. No hay nada tan grande como el amor. El poder únicamente está en el amor. Entraremos en estas cosas más adelante en la semana. Bueno, yo he estado hablando mucho. Sería mucho pedirles a ustedes otra vez, solo por unos cuantos momentos, si les pidiera a ustedes que inclinaran sus rostros mientras le pedimos al Señor que nos ayude ahora en el texto que se va a desarrollar. 23. Dios Padre, me pongo a hablar algunas veces de cómo por todo el mundo yo te he visto en grandes batallas y cómo tú eres un Dios de batalla, igual que eres un Dios de amor. Tú eres el gran Todopoderoso, el Todosuficiente, el Eterno Jehová. Antes de que hubiese un mundo, antes que hubiese un átomo o una molécula, tú eras Dios. Y cuando no haya más moléculas o átomos, tú todavía serás Dios. Tú eres de eternidad a eternidad. Tú eres Dios. Ahora en esta noche parece sintiendo en mi corazón que leeré una gran porción de tus escrituras. Te pido que tú me ayudes y envíes el Espíritu Santo e interprete la palabra para que pueda traer una base establecida del Dios eterno y sobre la base de recibirlo a Él. Que podamos alistarnos posicionalmente nosotros mismos para una gran reunión que estamos esperando que se levante aquí y que no termine hasta que venga Jesús. Bendice a toda organización en el valle, a toda la gente bienaventurada, a los ministros y a los pastores de las diferentes denominaciones. Quizás podamos no estar de acuerdo sobre algunas enseñanzas teológicas de la Escritura, pero Padre, como un solo principio creemos en Dios, el Eterno. Así que ayúdanos, Señor, para tener la unidad del Espíritu al grado que se produzca la unidad de la fe.
Y cuando lo veamos a Él cara a cara, entonces veremos ojo a ojo hasta ese entonces que el Espíritu Santo nos bendiga en nuestros esfuerzos que ponemos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 24. En el libro de San Juan, o mejor dicho, primera de Juan 1:7, leemos estas palabras. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan 1:7, para ustedes que anotan las escrituras. Y si ustedes lo hacen, me gustaría que cuando ustedes lleguen a casa esta noche, como la base para obtener la base de este texto, que lean en el libro de Hebreos todo el capítulo 9. Que muestra la base de la sangre de los toros y demás, y de los machos cabríos, la base de mi pensamiento. Luego también Números, el capítulo 19, si ustedes la están anotando. Números 19. Ahora, yo sacaré de este texto estos pensamientos. La manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo. La manera provista de Dios para acercarse, el acercamiento al compañerismo. Párrafo 25. Yo pensé de esto esta mañana, cuando estábamos teniendo el desayuno. Tuvimos unos momentos tan gloriosos y maravillosos al conocer a los diferentes ministros, a sus esposas y a los amigos, y al estrechar sus manos, empecé a pensar en este pensamiento de compañerismo. ¿Qué es lo que hace a la gente querer tener compañerismo? ¿Qué es lo que lo hace? ¿Qué es lo que hace que el hombre le guste reunirse como aquí en esta noche, sentados en este edificio caluroso? Está un poco caluroso y también yo los he visto sentados abrigados con pieles de animales en las regiones heladas del norte, al grado que yo tenía que pararme con una gran piel gruesa alrededor de mi cuello, con un gran gorro puesto y el aliento alentando, helándose, mientras yo predicaba, y ellos se sentaban hora tras hora, ponían a sus niñitos, los indios, en sus regazos y los abrazaban. Yo los he visto sentarse en las arenas candentes de los desiertos, al grado que parecía que se iban a chamuscar y todavía permanecían atentos. Teniendo compañerismo alrededor de la palabra, hay algo grandioso al respecto. Al hombre le gusta tener compañerismo, aún al hombre que no está convertido. Cuando él quiere un trato de negocio, él sale y le habla a su amigo, le invita a una cena y se sientan juntos y comen. Hablan sobre los problemas del negocio y tienen compañerismo uno con el otro porque ellos tienen cosas en común. Como mi anciana madre sureña me solía decir, pájaros de un mismo plumaje se congregan juntos y hay mucha verdad en eso. Párrafo 26. Y me pregunto entonces que si regresamos al principio, todas las cosas empiezan en Génesis, y en Génesis nos damos cuenta que Dios creó al hombre para su compañerismo. Dios amaba el descender para tener compañerismo con su pueblo. Dios en el principio, Génesis 1, en el principio Dios. Esa palabra allí en hebreo es el Elohim, el todo suficiente. El que existe por sí mismo, el fuerte, y en él había atributos de ser padre, en él había atributos de ser hijo, en él había atributos de ser salvador, en él había atributos de ser sanador, en él había atributos de ser Dios. No había nada sino Dios y solo Dios. Ahora, estos atributos estaban en él, así que eso causó que él creara algo que lo adorara. La primera cosa que él creó fueron seres angelicales y ellos le adoraron. Ellos no podían caer. Entonces él puso al hombre en carne. Él cayó por el libre albedrío que le dio el derecho de escoger el bien o el mal. Pero Dios en el principio, me imagino que era el tiempo más glorioso cuando nuestro bondadoso y precioso Dios descendía al huerto del Edén en la frescura del día y hablaba con Adán y Eva. Y ellos tenían compañerismo. Párrafo 27, por último. Oh, yo puedo ver a Adán y a Eva caminar por el huerto y el viento soplando. Y Eva, la noviecita, decir, oh, Adán, el viento está soplando muy fuerte. Y él decir, calla, ven, el hombre en realidad fue hecho para ser un dios. ¿Saben ustedes eso? La Biblia dice, Jesús dijo, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, los cuales eran los profetas,
Si ellos eran dioses, entonces, ¿cómo pueden ustedes condenarme cuando yo dije, hijo de Dios soy? Los profetas eran considerados dioses. Al hombre se le dio, fue hecho un dios menor y se le dio un dominio en la tierra. Esa es la razón que el mundo hoy en día está gimiendo, esperando por la completa manifestación de los hijos de Dios. ¡Oh, hay grandes enseñanzas benditas y profundas en eso! Que algún día el hombre regresará a su posición correcta y su dominio será la tierra. Y él le hablará al árbol, o a la montaña, o a cualquier cosa, y se irá a su lugar, como debió haber sido. Nosotros somos criaturas caídas. Amén, mis amados hermanas y hermanos. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje, la manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo. Servicio realizado en Claman Hall, Oregon, Estados Unidos, día 9 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura. Hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 28 al 34. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la manera provista de Dios para acercarse. La manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo. Párrafo 28. Y luego, tan pronto como este gran compañerismo que Dios tenía con sus hijos en el huerto del Edén, cuando un ángel o alguien ha de haber traído el mensaje, dijo: tus hijos han caído y ellos han pecado. Entonces puedo ver a Dios mismo venir al huerto. ¿Se fijaron ustedes? Él nunca envió un ángel, él nunca envió algún siervo. Él mismo vino y de punta a punta del huerto, él fue gritando: Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿O qué tipo pudiéramos dar allí? En este mundo hoy en día, cuando la gente con un evangelio social está tratando de hacer a Jesucristo solo un profeta. Él era más que un profeta. Él era Dios manifestado en la carne. Dios nunca envió un profeta o un ángel. Él creó un cuerpo en el vientre de la Virgen María y él fue el Hijo de Dios. Dios dejó sus propias regiones de gloria y cambió su forma para descender y llegar a ser un humano, para habitar entre nosotros. 29. Me gustaría hablar sobre eso alguna noche. La superseñal. ¿Cómo él extendió su tienda hasta aquí abajo para habitar y ser un ser humano? Para que pudiéramos conocer la naturaleza de Dios. Cuando vemos a Jesús, nosotros vemos a Dios en él, vemos lo que Dios era y la naturaleza de Dios. Él manifestó, él desplegó lo que era Dios para redimir al hombre de regreso a él otra vez. Y como allí en el principio, cuando el hombre estaba perdido, Dios nunca envió un ángel. Él mismo vino y él lo buscó. Y él lo buscó por todo el huerto y debajo de todo arbusto. Y detrás de todo árbol hasta que él encontró a sus hijos perdidos. Entonces, cuando él los encontró, su compañerismo estaba roto. Ellos no podían adorar, no podían venir delante de él, porque ellos mismos se habían hecho una cubierta, pero no funcionaba. 30. Y se fijaron, tan pronto como el hombre cae, que se da cuenta que él está caído, y que él es un pecador por naturaleza. Él mismo trata de hacerse una manera para acercarse a Dios. Él mismo se hace una religión. Bueno, yo no hago mal a ningún hombre, y siento que yo soy tan bueno como el otro hombre. Yo guardo la regla de oro. Eso no era el programa de Dios, con el fin de restaurar el compañerismo otra vez. Dios hizo una preparación allí mismo en el huerto. Si hubiera habido cualquier otra preparación mejor, Dios lo hubiera hecho. Pero Dios hizo la única preparación y la única base de restauración para ese bendito y eterno compañerismo. Eso fue por medio de la sangre de una víctima inocente. Dios hizo una manera para regresar al compañerismo. Y esa es la única base que Dios tuvo, o que tiene ahora, o que tendrá, para regresar a una relación y compañerismo con Dios. Es por medio de la sangre derramada de una víctima inocente. Amén. Me hace sentir religioso, sabiendo que hay una manera provista por Dios. 31.
¿Y qué causó que Dios proveyera esta manera? Porque Dios es amor y el amor demanda compañerismo. El amor demanda compañerismo. Como el joven cuando él conoce a la joven y oh, ella tiene ojos como diamantes y tiene dientes como perlas y un cuello como el cisne y oh, ella es la cosa más hermosa en el mundo. Ahora, usted sencillamente no puede ir allá y decirle a ella, tú eres mía, nada nos detiene. Tiene que haber alguna clase de acuerdo. Alguna clase de acuerdo se tiene que obtener. Antes que usted pueda entrar en compañerismo con esa joven, usted tiene que llegar a un acuerdo. Y de esa manera es cuando vemos a Dios y sabemos que Él es Dios. Miramos su creación y su gran ser, lo que Él ha hecho y cuán grande Él es. Luego tenemos que venir sobre la base del acuerdo de Dios. Y ese fue por medio de la manera de la sangre. Esa es la única manera. 32. Nunca seremos capaces alguna vez de educar a la gente a Cristo. Las sociedades hoy en día y la mayoría de lo que nosotros llamamos sociedades han producido más criminales que todos los bribones de la tierra han producido. La gente con más tendencias criminales proviene de lo que es conocido ahora como la sociedad, de acuerdo a los archivos del FBI, Departamento Federal de Investigaciones. Ahora, y luego educarlos. Ellos llegan a ser tan listos que ellos piensan que pueden ser más listos que la ley. Ellos saben más que alguien más. La educación es maravillosa. Es la cosa, yo no estoy tratando de respaldar la ignorancia, sino que estoy tratando de decir esto, que la educación a eso ha sido uno de los obstáculos más grandes que la religión de Cristo ha tenido. La gente está tomando y usando sus escuelas de teología para tratar de educar a la gente para hablar bien y cómo presentarse ellos mismos y demás. Y ellos se alejan mucho del espíritu. A Dios no se le conoce por medio de la educación. A Dios no se le conoce por medio de la denominación. A Dios no se le conoce por medio del credo. A Dios se le conoce por medio de fe. Y por solo eso, es por fe que somos salvos. A Dios se le conoce por medio de fe. 33. Ahora, aún en nuestras denominaciones, tan buenas como ellas son, y tanto como debemos conservarlas y respaldarlas, respetarlas, sin embargo, ninguna denominación puede salvar a una persona. Ninguna denominación puede meterla a usted en compañerismo, a menos que venga por medio de la sangre. Usted tiene que venir, no por medio de su credo, sino por medio de la sangre. Y los credos, y el unirse a las iglesias y denominaciones, nunca satisfarán un corazón hambriento. Únicamente hay una sola cosa que puede saciar la sed de un corazón sediento. Eso es cuando él es limpiado por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo entra en compañerismo con él, metiéndolo de nuevo en una relación y compañerismo. Dios siempre ha tenido la manera de la sangre para limpiar a su pueblo y para meterlos en un lugar de compañerismo con él otra vez. Ahora, en el Antiguo Testamento, en Números 19, cuando ellos iban en la jornada, Dios llamó a Moisés y Aarón y dijo, ordena a los hijos de Israel que ellos te traigan una becerra roja, vaca alazana, Biblia en español, perfecta, en la cual no haya falta. Un tipo hermoso, otra vez de Cristo. El rojo siendo una mala señal, una señal de peligro. Sin embargo, es una señal de redención. La línea de sangre ha estado toda. Es un hilo por todo el trayecto de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis 34. Tráigame una becerra roja sobre la cual no se haya puesto yugo. Entre paréntesis, que no esté enyugada con alguna otra cosa. Traedla y que sea traída delante de Eleazar, el sumo sacerdote, y delante de la congregación, y que él la mate, y que Eleazar tome de la sangre con sus dedos y la rocíe en franjas sobre la puerta de la congregación 7 veces.
Luego dijo, y hará quemar su cuerpo con sus pezuñas, con sus cuernos y todo lo que es ella. Y luego que tome la escarlata y el hisopo y la madera de cedro y lo eche en el sacrificio y que queme esto junto. Y luego ellos tenían que mezclarlo con agua y ponerlo en un lugar limpio. Y eso iba a ser las aguas de separación para separar al pecador, el cristiano, de sus pecados, para meterlo otra vez en compañerismo. Ahora, ¿qué sucedía si un transeúnte o un extranjero o si un hijo de Israel había pecado y hecho mal? Ellos venían primero a los atrios de afuera. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado La manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo. Servicio realizado en Clamont Falls, Oregón, Estados Unidos, día 9 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 35 al 41. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, La manera provista de Dios para acercarse, para tener el compañerismo, del año 60-07-09, párrafo 35, perdón. Yo quiero que ustedes se fijen en la mezcla del sacrificio. ¡Qué hermoso! Ahora, lo primero que se echaba allí era el cedro, luego la escarlata y luego el hisopo. Esos tres elementos, si ustedes se fijan, son usados muchas veces en la Biblia. Habla de un pacto. Ahora, tomen ustedes un pedazo de vidrio con tres esquinas y pásele una luz, el sol, y producirá siete diferentes colores, un arco iris. Si ustedes ponen los tres contra el sol, reflejará el arco iris, y un arco iris representa un pacto. Ahora, yo estudié esto hace algún tiempo, lo que significaba la escarlata en la Biblia. La escarlata era la lana del carnero que había sido teñido en sangre, sabiendo que algo murió para teñir al animal a un color diferente. El carnero era de color gris, pardo, lo cual es un color hipócrita. Pero una vez teñida de rojo, cualquiera aquí que sabe algo tocante a la ciencia, sabe que uno puede tomar cualquier cosa roja y mirar al rojo. Y rojo a través de rojo se mira blanco. 36. Por lo tanto, cuando sus pecados son tan rojos como el carmesí y Dios los mira a través de la sangre de su hijo, usted llega a ser blanco como la nieve, rojo a través de rojo, se mira blanco. Ese es el acercamiento, mirando rojo a través de rojo, se torna blanco. Dios mirando al pecador, que ha confesado que él es un pecador y ha aceptado la manera provista de Dios para el acercamiento. Dios lo ve a él, blanco como la nieve. Ahí lo tienen, mirando rojo a través de rojo. Él no puede mirar a través de... Él no puede mirar a través de algo más. Tiene que ser la sangre y solo la sangre. Oh, cómo recuerdo la antigua alabanza del ejército de salvación. Oh, precioso es ese gradual que me hace blanco como la nieve. Yo no sé de otra fuente, de nada, sino de la sangre de las alabanzas, cantando de la sangre, traía el Espíritu de Dios entre la congregación. Yo recuerdo allá en Kentucky, en la vieja iglesia misionera bautista, cuando solíamos cantar, yo he pasado el velo roto, oh, gloria a su nombre, yo estoy al otro lado, aleluya al Cordero. El poder de Dios caía en esa pequeña congregación que estaba ahí al lado de la montaña. Ellos aclamaban y gritaban y caminaban los pasillos de adelante para atrás, moviendo sus manos. Oh, ellos eran verdaderos bautistas, no como algunos de los bautistas aquí, que van al frente y se saludan de mano uno con el otro y ponen su nombre en el libro. Nosotros persistíamos y nos palmeábamos la espalda uno al otro hasta que lo lográbamos. Teníamos algo. Eso eran los verdaderos bautistas, los que verdaderamente se quedaban allí hasta que algo sucedía, cantando la antigua alabanza de la sangre. 38. Ahora, entonces, la lana del carnero teñida en la sangre era la escarlata.
El hisopo es sencillamente una hierba común. Se encuentra en Egipto y se encuentra en Palestina. Por lo general crece en las hendiduras de los edificios. Es una pequeña arbusto que da una pequeña flor blanca. Es muy común, puede encontrarse en donde quiera. ¿De qué hablaba eso? De fe, el hisopo, la fe. Es muy común. Ustedes piensan que tienen que tener alguna fe extraordinaria para recibir algo de Dios. No lo necesitan, solo necesitan fe común, como la que tienen. Solo apliquen la sangre. Recuerdan, ustedes la noche de la Pascua, ellos tomaron el hisopo y untaron el dintel de la puerta y los postes con la sangre. Los untaron con la sangre, con el hisopo. Fe sencilla, como la de un niño. 39. Si ustedes están sentados aquí ahorita y nunca en su vida se han encontrado con Jesús, solo apliquen esa fe sencilla que los trajo a ustedes, a este edificio en esta noche. Ustedes no tienen que ir a la escuela y saber una gran teología o decir algunos grandes credos extensos y hablar nombres que él, que se los está enseñando a ustedes, no sabe lo que significan. La única cosa que ustedes tienen que saber es saber que Jesús murió para salvar a los pecadores y que su sangre los lava a ustedes, blanco como la nieve. Eso es fe sencilla, como la de un niño. Si ustedes están enfermos y ven la acción del Espíritu Santo, no piensen que tienen que decir: oh, hermano Jones, ore por mí para que tengan más fe. Ustedes ya la tienen, solo tomen el hisopo, la hierba sencilla, que se encuentre en donde quiera y apliquen la sangre. Oh Dios, esto es, no es nada, algo supersticioso o algunos fandagos. Por lo que ustedes pasan, eso no es, solo es fe sencilla, como la de un niño. Para aplicar la sangre, créalo con todo su corazón, se sudará. 40. Y luego es la manera de cedro. El cedro es rojo con blanco. Todos sabemos que rojo a través de rojo se ve blanco. Y la escarlata, el hisopo, la madera de cedro, echado con la becerra roja y quemado junto, luego mezclado con agua, eso era agua y cenizas. Ahora el agua habla del espíritu, las cenizas hablan de las palabras, y cuando la palabra y el espíritu se juntan, algo sucede. Cuando el verdadero espíritu de Dios puede entrar en la palabra que está siendo predicada, fe viene por el oír de la palabra, y el verdadero espíritu de Dios toma control de esa palabra, manifestará toda promesa que Dios hizo, la traerá a suceder y la hará así. La correcta actitud mental hacia cualquier promesa divina de Dios la traerá a suceder si ustedes pueden juntar el espíritu con la palabra. 41. ¿Recuerdan ustedes la historia anoche de la mujer del pozo? Jesús le dijo, si ustedes la leyeron hoy en San Juan 4, el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad, y su palabra es la verdad. Espíritu y verdad. Muchas personas tienen el espíritu sin la verdad. Otras tienen la verdad sin el espíritu. Es como un hombre que tiene dinero en el banco y no sabe cómo escribir un cheque. El otro sabe cómo escribir un cheque y no tiene dinero en el banco. Si uno pudiera alguna vez juntar a esos dos, el espíritu y la verdad, la palabra con el espíritu en ella. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, la manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo. Servicio realizado en Clamo, Oregón, Estados Unidos, día 9 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Rosaria, en los párrafos 42 al 48. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, la manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo. Párrafo 42. Yo he encontrado mucho de eso en mi vida. Alguna gente realmente estaba en el espíritu, pero no tenía la verdad. A ustedes que estuvieron en el desayuno esta mañana, el tema sobre lo que hablé, estoy seguro que ustedes entienden lo que quiero decir. Muy bien, tienen la verdad, la tienen en orden, la iglesia con la palabra. Luego dejen que el espíritu descienda con la palabra y luego observe lo que sucede.
se manifestará cada vez. Ahora, el incrédulo al entrar, la primera cosa que hacía, él tenía que hacerlo igual que un... Él venía primero a esas aguas de separación para ser separado. Ahora, ¿cómo venía él? Fe viene por el oír. Él estaba en el atrio de afuera. Ahora debían ser guardadas en un lugar limpio. 43. Y la palabra de Dios debe ser guardada en un lugar limpio. Un corazón sucio no tiene lugar para la palabra de Dios. Debe ser guardada en un corazón sin adulteración, que es verdadero, que está separado de las cosas del mundo. Si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios no está en vosotros. La Escritura así lo dice. Entonces la gente hoy en día, la razón por qué nuestras iglesias no se mueven de la manera que deberían es porque ellas tienen mucho del mundo en ellas, tratando de mezclar las aguas de separación con él, pero debe ser guardada en un lugar limpio para ver las manifestaciones del Espíritu, en un corazón limpio, guardada en un lugar limpio. 24. Luego el pecador venía y él era, hacía su confesión que él había pecado y hecho mal. Luego él era rociado con las aguas de separación. Ahora, sin despreciar a mi propia denominación bautista en la que yo estaba, amé tanto, pero ellos me dijeron que eso era lo que hacíamos. Solo creíamos en Dios y entonces nacíamos de nuevo del Espíritu. Pero me vine a dar cuenta que eso no era exactamente toda la verdad. ¿Ven? Ellos siempre me decían que Hechos 19 decía, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando, Biblia en español, creísteis. Pero la Biblia dice, recibisteis el Espíritu Santo desde, Biblia en inglés, que creísteis, desde que creísteis. Ahora, eso es lo que Pablo preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Esos eran bautistas también. Ellos habían sido convertidos bajo la enseñanza de Apolos. Él era un abogado convertido que había creído en Dios por medio de Juan el Bautista. Y era gente bautista genuina, estando bautizada y teniendo un gran compañerismo y probando por medio de la palabra que Jesús era el Cristo. Pero cuando Pablo vino con la bendición pentecostal, él dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Esa era la pregunta, 45. Ahora, mucha gente piensa que cuando viene y hace una confesión, confiesa sus pecados, que Dios la rocía con el agua de separación y que eso es todo. No, señor, ustedes solo están empezando en ese momento. No han entrado al compañerismo. Por favor, perdonen esta enseñanza cruda y realmente directa. Pero yo, ustedes, antes que ustedes puedan poner, este hombre es un carpintero, creo que él dijo, antes que ustedes puedan poner correctamente una tabla en una casa, tienen que remachar esos clavos. ¿Es correcto eso? De esa manera es con el Evangelio. Uno tiene que meterlos, hacerlos que se queden allí con la palabra. Párrafo 46. Ahora fíjense, después que ese creyente venía y aceptaba a Dios y la propiciación por sus pecados, él era rociado con las aguas de separación. Era una limpieza. En Efesios 6:5 creo yo, o mejor dicho 5:6, creo yo que es, ustedes se dan cuenta que Pablo dijo, somos lavados por el agua de la palabra, una agua de separación que nos lava. Fe viene por el oír, oír de la palabra, únicamente nos separa de nuestro pecado. Ahora, no se queden allí, mi precioso hermano o hermana, ustedes todavía no se han acercado al compañerismo. Párrafo 47. Fíjense, la cosa siguiente que sucedía después que era matado ese animal y las aguas de separación eran hechas, las cuales hablaban de Cristo. Las aguas de separación eran provistas. Entonces después, ese incrédulo, siendo separado de sus pecados, entonces él miraba hacia la congregación, hacia el edificio, y mientras él entraba caminando al lugar santo, o al siguiente atrio, él tenía que recordar que sobre esa puerta había 7 franjas de sangre, que algo para permitirlo entrar en el compañerismo había muerto y había ido antes que él.
Aunque la palabra nos ha limpiado al oírla por fe, sin embargo tenemos que reconocer la sangre, que algo murió y fue antes que nosotros para limpiar el camino. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! Algo sí murió por nosotros. El Señor Jesucristo dejó su palabra y allí está su sangre como una conmemoración. Párrafo 48. Por último. Ahora, entonces cuando caminamos hacia allá, después de ser limpiados por la palabra agua de separación, caminamos hacia la puerta del tabernáculo y nos detenemos. O si tan solo tuviéramos tiempo para quedarnos aquí a la puerta unos cuantos minutos y ver lo que significaban esas siete franjas sobre la puerta, siete edades, la dispensación de las siete edades de la iglesia, en cada edad, desde Génesis hasta el fin en Apocalipsis, ha sido la sangre a través de cada edad de la iglesia, no credos, ni doctrinas, nada sino la sangre del Señor Jesús. Usted todavía no ha entrado en el compañerismo. Usted ha sido separado de sus pecados, reconociendo ahora por medio de la santificación, la limpieza, que algo murió y fue antes que usted. Pero fíjense, ellos se fueron de ese lugar hacia el lugar santísimo. Oh, un solo hombre entraba una vez al año, Aarón, el sumo sacerdote, yendo con la sangre delante de él. Fíjense, él estaba vestido de una manera especial, un tipo hermoso de la iglesia, si ustedes lo reciben. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, la manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo. Servicio realizado en Klamathung Falls, Oregón, Estados Unidos, día 9 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 49 al 55. Sí, hermanos. Continuamos con este precioso mensaje. La manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo, párrafo 49. Ahora, recuerde, usted pudiera tener compañerismo con la congregación tan pronto como fuera rociado con las cenizas, porque usted sería traído dentro como un creyente. Cuando usted entra en los atrios, usted pudiera tener compañerismo con ellos allí. Eso es verdad. Y hoy en día, como en la iglesia bautista, no importa en qué iglesia usted haya sido bautizado, cuando usted viene a la iglesia bautista, tiene que ser bautizado de nuevo, porque usted es bautizado dentro del compañerismo bautista. Todos ustedes bautistas saben eso. Si un hombre cristiano, la iglesia cristiana, lo ha bautizado por inmersión, no importa cuánto él lo haya bautizado a usted, nosotros tenemos que bautizarlo a usted otra vez. Porque usted está bautizado dentro del compañerismo de la creencia bautista. ¿Qué tipo? ¿Qué sombra tenemos aquí? Párrafo 50. Fíjese, cuando usted entra en separación, haciendo confesión, muy bien, usted puede tener compañerismo con ellos. Usted entra entonces bajo la sangre. Usted puede tener compañerismo con ellos bajo la sangre. Eso es verdad. Pero para tener compañerismo con Dios, usted tiene que entrar en la presencia de Dios. Y eso es dentro de la gloria chequina. Entre corchetes, chequina. Y un solo hombre, una vez al año, estaba vestido para entrar dentro de la gloria chequina. En donde él tenía compañerismo con Dios cara a cara. Bueno, era tan glorioso allí adentro que un año él entró y dejó su vara. Y floreció y dio fruto en la presencia de la gloria chequina. Hermano, hermana. Y hoy en día, ustedes dicen, pero hermano Brana, ¿una vez al año? Sí, fíjense en cómo él tenía que estar vestido. Él tenía que estar vestido con una cierta vestidura, hecha por ciertas manos, manos santas. Él tenía que caminar de una tal manera. En su vestidura él tenía una granada y una campana. Y cada vez que él movía sus piernas, al caminar, de esa manera tocaba santo, santo, santo al Señor. Santo, santo, santo al Señor. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba acercándose a la gloria chequina.
para tener compañerismo con Dios mismo, llevando delante de Él la sangre. Oh Dios, quisiera que pudiera, tuviera la voz de un ángel para que yo pudiera hacer que eso penetrara. Párrafo 51. Él no iba diciendo, yo soy presbiteriano, yo soy un metodista, yo soy un pentecostal. Oh, iba tocando, santo, santo, santo al Señor, santo, 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 llevando la sangre. La sangre iba delante de él, comprendiendo que murió una víctima inocente. Y recuerden, él estaba ungido con el precioso aceite de la unción, de la cual la Biblia dice, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Él estaba completamente cubierto con el delicioso olor del Señor. ¡Oh, qué vestidura! ¿Cómo a Dios le gustaría poner a su iglesia en esa condición? Vengan a las aguas de separación, confiesen sus pecados. Muy bien, eso está bien. Lo siguiente es acercarse y ser limpiado de todas las cosas del mundo, mientras la sangre nos santifica. Párrafo 52. En Hebreos el 13:12 y 13 dice, Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces todavía no se detenga, usted todavía no ha llegado. Tome esa sangre sobre su corazón. Entre con la unción del Espíritu sobre usted. Oh, hermanos, llevando la sangre, caminando, santo, santo, santo al Señor. Santo, santo, santo al Señor. ¿Saben ustedes? Si él no hacía ese ruido detrás de esa cortina, la gente no sabía si él estaba muerto o vivo. Esa era la única manera que ellos podían saber si él todavía estaba vivo en esa gloria grandiosa. Era porque mientras él estaba dentro, ellos podían oír un ruido. Me pregunto qué es lo que le ha pasado a la iglesia. Algo resultó mal en alguna parte. Esa era la única manera que ellos podían saber que él estaba vivo. Era porque había ruido. Y la gente le tiene miedo al ruido. Es una señal que todavía estamos vivos. Cuando hombres y mujeres pueden venir bajo el poder del Dios viviente, aleluya. Eso demuestra que todavía hay un espíritu viviente en nosotros, aleluya. Haciendo un ruido glorioso al Señor, amén. Párrafo 53. Dentro del lugar santísimo, ahora un solo hombre una vez al año entraba allí, pero cuando nuestro verdadero sacrificio, Jesucristo, murió en el Calvario, él rasgó el velo en dos, abriendo un camino con su propia sangre, para que el que quiera pueda entrar en la gloria chequina, en la presencia del Espíritu Santo, y ser lleno con el poder de Pentecostés, como ellos lo fueron después que el velo había sido rasgado. Amarillo, bronceado, negro, blanco, masculino, femenino, gentil, O judío, el que quiera, venga y beba de la fuente del Señor. Cuando ellos entran en esa gloria chequina, ungidos con el Espíritu Santo, entonces tienen compañerismo con Dios otra vez. Entonces son hijos e hijas de Dios. Con razón, nos detenemos en el agua de separación y tratamos de tener compañerismo desde aquí, aquí abajo. Usted no puede tenerlo. Si usted se detiene en donde está la sangre, sin entrar al lugar santo, usted todavía no está en compañerismo. Pero cuando usted toma todas las preparaciones, párrafo 54, ¿qué salió del cuerpo de Jesús cuando él murió? ¿De qué consiste el nacimiento natural? Entre paréntesis. Perdóneme, hermanas, y ustedes, jovencitas, les pido que me perdone, pero yo quiero hacer una declaración. Cuando nace un bebé, nace por un nacimiento natural, que es la primera cosa que sale, agua. La segunda cosa, sangre.
La tercera cosa, espíritu. ¿Qué salió del cuerpo de Jesús? Agua, sangre y espíritu. Amén. Cuando nace un bebé y no llora, no se mueve y hay algo mal en él, es lo que he llamado un mortinato. Está muerto cuando nace. ¿Qué sucede entonces? El doctor lo levanta de los talones y lo sacude y le da unas cuantas nalgaditas y pega un chillido y la vida entra. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia pentecostal en esta noche? Necesita otra nalgada del evangelio, que el Espíritu Santo la sacuda con el evangelio tomándola de los talones para que la vida entre dentro de ella otra vez y chille gritando alabanzas de Dios. ¡Oh! Él es tan maravilloso. Párrafo 55 para terminar. Como la joven de la que yo estaba hablando y del joven. Cuando ellos se encuentran uno al otro, ellos se enamoran. La primera cosa que tiene que haber es un acuerdo de que ellos se unirán. Un matrimonio. Antes que ellos puedan entrar en compañerismo y luego lleve a esa noviecita de él a su hogar. Ahora, ustedes únicamente pueden vivir en una casa de tres cuartos. ¿Sabían ustedes eso? Dios vivió en una casa de tres cuartos. Ustedes viven en una casa de tres cuartos. O ustedes habitan en una casa de tres cuartos. Dios vivió en Cristo, alma, cuerpo y espíritu. Ustedes viven alma, cuerpo y espíritu. Ustedes viven en una casa propia aquí en la tierra. Ustedes pudieran tener dos recámaras. Ustedes pudieran tener tres comedores. Pero ustedes todavía viven únicamente en una casa de tres cuartos. Esos son la cocina, el comedor y la recámara. Una cocina, una sala y una recámara. Quise decir. Párrafo 56. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Sí. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, la manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo. Servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 9 de julio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 56. Dice, ahora fíjense, ¿qué es lo primero? Como el agua de separación. Lo primero es el primer atrio, la cocina, en donde usted viene y come. Usted se alimenta en la cocina. Luego usted viene a la iglesia y usted se alimenta de la palabra. ¡Oh! ¿No aman ustedes la palabra? Alimentándose de la palabra. Ese es el primer lugar. Luego, en el segundo lugar, usted entra en una clase de relación de ese tipo en la que usted abraza a su esposa. Usted quizás está parado allí en la sala mientras ella se está quitando su velo y usted la abraza y usted le dice que la ama. Y que ella va a ser la esposa más adorable de todo el mundo. Y que usted la ama y que va a ser fiel a sus votos matrimoniales y demás. Usted ya ha tenido su fiestecita, la fiesta de la boda. Y ahora usted ha entrado para decirle a ella en la sala. Usted la sienta en la silla, la sienta en sus rodillas y le dice que usted está listo para entrar en un verdadero compañerismo. Párrafo 57. Perdóname por esta cruda expresión. Pero eso todavía no está completo. El compañerismo completo únicamente puede venir por medio de una relación. Y de la única manera que usted puede tener compañerismo completo con esa esposa como su esposa, ella no ha llegado a estar en un compañerismo completo con usted hasta que ella haya habitado en una relación. Eso es en la recámara. Allí es en donde empieza la nueva vida. Y de esa manera es con la iglesia hoy en día. No podemos tomar credos y cosas y traer de regreso un real y genuino compañerismo hasta que lleguemos a una relación con Dios para nacer como hijos e hijas de Dios. Usted dice, eso es algo crudo, predicador. Pero a pesar de todo eso, es la verdad. Es la verdad. Párrafo 58. Fíjense entonces que si la noviecita viene y se sienta en sus rodillas, pero ella es muy avergonzada. Perdón, muy vergonzosa. Y ella no quiere entrar en la recámara. Ella no quiere entrar en el compañerismo completo, en una relación con su esposo. Nunca habría nueva vida. Ahora, de esa manera es hoy en día. Nosotros reclamamos ser la novia de Cristo. Reclamamos que somos la novia. Y si nosotros somos la novia, deberíamos estar trayendo a luz hijos. Nosotros no estamos avergonzados del Evangelio. Cuando primero estuve entre el pueblo pentecostal, yo los oía,
Y el grupo con el que yo estaba, bueno, era un grupo tremendo. Yo admito eso, pero hubo una cosa en la que me fijé. Ellos no estaban avergonzados de la cosa que ellos estaban hablando. Ellos corrían de adelante para atrás en los pasillos. Ellos tenían un poder que yo nunca antes había visto obrar, porque ellos habían entrado en una relación con Dios y fueron nacidos de nuevo y eran hijos e hijas de Dios. Ellos se paraban allí en la calle y gritaban, aleluya, alabado Dios. Ellos caminaban la calle de punta a punta por donde quiera, gritando y alabando a Dios. Ellos no estaban avergonzados. 59. Pero hoy en día, nuestros hombres y nuestras mujeres se están alejando de eso. Ellos se están alejando de los linderos antiguos por los que solíamos guiarnos. Ustedes deben regresar a esa antigua. A ese antiguo lindero pentecostal, lo que ustedes necesitan aquí en este valle, mientras yo miraba por donde quiera oír durante el día, es una religión que mata el pecado, chapado a la antigua, sincera, enviada de Dios, el poder del evangelio de regreso en las iglesias otra vez, de regreso por medio de la sangre del Señor Jesús, dentro del compañerismo, por medio de una relación, por medio de nacer del Espíritu Santo, entrando dentro de la Shekinah Pentecostés. Amén. Yo no estoy fuera de sí. Yo sé en dónde estoy. Oh, pero hermano, hermana, ser arrebatado dentro de esa gloria Shekinah, en donde solo usted y Dios solo están parados, teniendo compañerismo. Ese es el único acercamiento que yo conozco. Párrafo 60. Del Holocausto. Él mantuvo eso todavía, eso toda su vida, cuando él era un joven. Él hizo preparaciones para ello. Y luego, cuando él llegó a estar viejo y cuando vinieron sus pruebas y cuando aunque acusaba falsamente, ellos le dijeron, Job, tú eres un pecador secreto. Vinieron los miembros de su iglesia y reclamaron que él había hecho algo malo. Job todavía mantuvo su compañerismo de la misma manera. Él sabía que él era justo porque él había venido por medio de la manera de la sangre. Se mantuvo tan firme que aún él dijo en las horas de su tentación, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Amén. Eso es lo que hace la sangre. Eso es lo que el compañerismo por medio de la sangre. Párrafo 61. Daniel. Con razón retrocedemos tan fácil, con razón no podemos mantenernos firmes de un avivamiento al otro. Con razón el gran Billy Graham dijo en Louisville, Kentucky, que la Biblia era el patrón. Él dijo, Pablo entraba a un lugar y convertía a uno, regresaba al siguiente año y ese converso. Él tenía generaciones, 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 generaciones y generaciones de tataranietos de ese. 20 o 30 habían sido convertidos por ese solo converso. Yo estuve en su desayuno en Louisville. Y él dijo, ¿qué hago yo? Yo entro a una ciudad y reclamo a 30.000 conversos en 6 semanas. Yo regreso en un año y y no puedo encontrar a 30. Párrafo 62. Ahora, el gran evangelista tenía un buen punto, pero creo que él lo abordó mal. Él dijo, el problema de esto son ustedes, predicadores perezosos, que se sientan con sus pies sobre el escritorio y no salen y le hablan a la gente. Así que allí es en donde está el mal. Yo pensé, pero Billy, ¿qué predicador puso sus pies sobre el escritorio con ese que Pablo convirtió? Es porque hoy en día nosotros los detenemos en las aguas de separación y no los metemos dentro del compañerismo con el Espíritu Santo y el poder de la gloria Shekinah. Si usted pone a ese hombre en esa condición, él incendiará una ciudad con el Evangelio. Nada puede detenerlo. Él tiene el Espíritu de Dios sobre él. Él no necesita que nadie lo mire. Dios está dentro de él, quemando el pecado a medida que él avanza. Él no puede quedarse quieto porque él ha entrado en el compañerismo por medio de una relación. Relación, él ha nacido de nuevo.
Él es una nueva criatura en Cristo. Él vino a través de las aguas de separación. Él caminó a través de la sangre de santificación. Él entró en el compañerismo del Espíritu Santo. Sí, Señor, Él había nacido y Él entró en el compañerismo, el único acercamiento provisto de Dios. No hay otro acercamiento en ninguna parte, en ningún tiempo o de ninguna otra manera, únicamente por medio de eso. Como yo dije, mientras nuestras denominaciones, yo los aprecio. Nuestros credos, eso está perfectamente bien. Ellos sirven su propósito. Pero hermano, ellos nunca tomarán el lugar de la sangre de Jesucristo. Ellos no pueden porque ese es el único fundamento de Dios. Nosotros deberíamos ser celosos de nuestra denominación tratando de hacerla crecer. Eso está bien. Eso es bueno. Yo lo aprecio, pero eso nunca tomará el lugar de la sangre. No, Señor. Voy a lecturar un párrafo más porque ya no nos queda mucho tiempo. Párrafo 63. Miren a Daniel bajo el sacrificio de sangre. Antes que él partiera de Jerusalén, él propuso en su corazón que no se contaminaría con la comida del rey. Y cuando fue arrojado al foso de los leones, condenado por el gobierno federal y arrojado en el foso de los leones, él mantuvo su compañerismo en el foso de los leones. ¡Aleluya! Ustedes me van a llamar un santo rodador. De todas maneras, así que más les vale que empiecen. Oh, hermano, solo la sangre es todo de lo que yo sé, de nada más, sino de la sangre de Jesús. Daniel, en la presencia de los leones, mantuvo su compañerismo. El Espíritu Santo vino y vivió allí con él y habló con él toda la noche. Los jóvenes hebreos en el horno de fuego ardiente, un fuego intenso que aún mató a los hombres que los arrojaron adentro. El calor del horno mató a los hombres que los arrojaron adentro, pero ellos mantuvieron su compañerismo. El diablo no puede poner una prueba muy dura sobre usted al grado que le impida mantener ese compañerismo. Si usted ha venido por la manera provista de Dios para acercarse, usted es un hijo de Dios. El mundo ha sido quemado de usted. Usted ha entrado en la gloria Shekina. El Espíritu de Dios está en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Vamos a concluir, mis amados hermanos. El día de mañana, si Dios permite, continuaremos en los párrafos 65 de este glorioso mensaje titulado La manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo. Servicio realizado en Clamathon, Oregon, Estados Unidos, día 9 de julio del año 1960. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes, mis hermanos, hermanas y hermanas, por este glorioso compañerismo, vamos a despedirnos. Gracias, amado Padre Celestial, por permitirnos, Señor, entrar en la presencia tuya, Señor, que es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Señor, porque en este último tiempo tú enviaste salud, que es tu palabra, Padre amado. 6,000 años han pasado, Señor, y estamos en el último final de los tiempos, oh Padre. Daniel estaba mirando estos tiempos, aún los profetas quisieron vivir estos tiempos, oh Padre amado, pero tú nos has dado este privilegio. Oh Padre, Señor Dios Todopoderoso, sabemos que estamos de pasaditos por esta tierra, peregrinando, Señor. Nosotros no sabemos qué sucederá después de un minuto, después de una hora, después de una semana, un mes. Todo es incierto en esta tierra, oh Padre, pero tú diste tu palabra, porque al frente tenemos bien seguro la muerte, pero tú nos diste tu palabra de resurrección, oh Padre amado. Así como Jesús en la mañana de Pascua, Él fue regresado a vida, oh Padre, con un cuerpo glorificado, Padre. Ese era el primer, pasando por Pascuas, pan sin levadura, las primeras primicias del Señor, del primer fruto, oh Padre amado. Muchas gracias por este privilegio. Si mañana hay un día más, continuaremos con la lectura y este compañerismo glorioso, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Hermano José, hermana Rosalia, hermana Margarita, hermana Erika. Amén. Dios les bendiga. Hermana Edith, hermana Reina, hermana Reina, Margarita. Amén, shalom. Dios les bendiga. Hermano, shalom. Dios les bendiga. Shalom, shalom, hermanas. Dios les bendiga.
Él dijo